sayonara. Well done, how dare you? Never too late to bend the knee when hell freezes over. Sayonara. Estamos en directo con el Guilty Gear Strive, por fin ha salido, por fin está aquí. Y bueno, estoy ahí con Alex, con Evil y con Kent. Hola. Buenas. Hola. Y nada, como, a ver, lo comenté un poco ayer en Twitter, creo, o antes de ayer. Como estoy teniendo unas semanas un poco así, la verdad no puedo estar dedicando mucho tiempo a la videojuegación. Ya ha salido el Guilty, que es un juego que a mí me apasiona este juego. Pues nada, vamos a aprovechar y vamos a echar unas partidas online. No, dice F. No sé si está yendo todo bien, porque esto es raro, pero bueno, no sé, vamos a tirar para adelante. Además, está siendo L3, es un día un poco extraño. Es lunes, va a ser un directo así de relax, de chill. Luego, no sé ni siquiera si lo dejaré guardado, ¿vale? O sea, es todo posible que lo haga hoy, juguemos y luego lo borre. O sea, o lo pongan oculto o cualquier cosa. O sea, no sé, ya veremos. No sé muy bien cómo hacerlo, porque como, claro, el juego no puedes expectar combates. No sé si vamos a una sala y, o sea, vamos a un parque, por ejemplo, y nos pegamos con todo el mundo que esté por ahí. O sea, y si quiere entrar gente del chat que entre y nos pegamos con quien sea. Ah. Network. Eso sí puedo hacerlo, ¿eh? Bueno. Pero si no tienes el juego. No, ir a un parque a pegarme con todos los que... Ah, sí, eso sí. Kent no tiene juego. Madre mía. Kent no se lo ha comprado. Tachuno... A ver, puede estar guay y que a lo mejor hagamos algunos combates nosotros y de vez en cuando te pegues con alguien por ahí
para que se vea el nivel. Además, el juego está petado. O sea, está petado de gente, los servidores. Es que se nota que está petado, va saturado, a tope. Espero que cuando salió el Fighters también pasó. Espero que con el tiempo se estabilice un poco todo. Por cierto, Mr. Pines, comentabas antes que debería tener ya muñones de tanto jugar y tal. Y no, la verdad es que no he podido jugar mucho. Lamentablemente. O sea, me hubiese gustado hacerme polvísimo, pero todavía no he tenido la oportunidad de ultra destrozarme a este juego. Es que han sido unos días complicados celebrando. Han sido unos días muy complicados, tío. Uf, muchas cosas muy, muy, muy importantes. Ahí está el misterio. Ahora tienes que decir la frase. Fue tu cumpleaños, tío. Tienes que decir, apenas he jugado, no sé qué, ya vais a ver. Es verdad, fue mi cumpleaños y me entré. Buenas, NeoSNK. Puedes entrar. Quiero pegarme contigo. No me he pegado todavía contigo y tengo ganas. No me he pegado con nadie, ni con Ikari, ni con Mr. Pines. No sé quiénes tenéis el juego, de los que soléis estar por aquí. Pero vamos a elegir un parque, vamos a entrar y que surja lo que quiera. Ikari, tío, seguro. ¡Ah, lo del online, tío, de este juego! Venga, conéctate una puta vez. Cuando... Esto normalmente pasa cuando entras la primera vez al juego, tarda un montón. Luego ya funciona más o menos. Y Cali lo tiene puesta, ahí está. Y Mr. Pines, me imagino que también. Venga, por favor. No lo tiene. Y comparte pantalla. No te la has comprado, Mr. Pines. ¿Cómo es eso? Bueno, hombre, tío, llevamos unos meses de juegos todo el rato. Yo entiendo que la gente no se pille todos. También es cierto. Yo me he pillado el Proletario y Parásito secuela 2. Y... ¿Pero por qué le sigues llamando así si el único que tenía ese argumento era el primero? Porque son Proletario y Parásito. Proletario y Parásito. O sea, son ellos. Me matáis cada vez. Falo, tío, llámalo Pepero y Podemita, tío, o algo así. Bueno, Tatsu, Jin está de vacaciones. Vuelve mañana, creo. Todavía el pobre Jin tampoco ha podido jugar. Tengo unas ganas de que juegue y partirnos el lomo. A ver, bien, por fin, bien. Se ha conectado. Vamos al parque. Oh, Dios. Al parque 4. Hay 16 de 32. Yo ya he entrado. Te he preguntado, pero yo ya estoy dentro. Pensaba que ibas a hacer una sala privada. No, entramos en un parque y así, si hay gente random, pues nos pegamos también con la gente random. Tío, lo que más rabia me da... O sea, este juego me parece la hostia. Yo creo que este se va a convertir en mi fighting game favorito, al menos, ¿sabes? Para jugar ahora, sin duda. Pero, tío, me da mucha rabia lo de que no se puedan expectar las partidas. Me parece un fallo tan garrafal. No lo entiendo. No sé por qué no hay modo espectador. Uy, ahí está NeoSNK con su Johanna. Venga, yo me voy a poner aquí, que venga quien quiera. Hay una cosa que han dicho por aquí, Evil, que yo creo que te afecta sobre todo a ti y que no estoy de acuerdo porque Mr. Pines ha dicho: soy el anti-estanterismo. En cuanto pillo un juego me cuesta desengancharme. Y he de decir que se puede ser estanterista y viciarte un huevo igualmente al juego, ¿eh? ¿Y cómo se expecta? Neo, ¿cómo se expecta? ¿Cómo se hace? Como yo no sé hacerlo. No me jodas que se puede, chaval. ¿En qué planta está, Jiru? En el parque 4. En el parque 4 está. Uy, Nancy. Sí, es Ikari. A ver. Sí, a ver, Kururin. Tienes que comprarte el juego, entrar online y destruirme. Así funciona esto. Sí, el juego es caro. Juegos caros. En PC es más barato. Yo seguramente me lo terminé comprando también en PC para jugar con la gente que juega en PC. Claro, ahora que ya no tienes el problema ese de Play 4, Play 5, sí, ¿no? Sí. Buah, Giru va con la encocación. Hombre. Duel 1. Let's rock. A ver, Ikari. Vamos a ver. A ver quién sabe más Kung Fu. A ver qué Kung Fu es más poderoso, si su Kung Fu o mi Kung Fu. Dice Kururi que contra japos autistas no te atreves. En realidad sí, le he visto yo jugar contra alguno. Y ha habido resultados La mierda esa de que con el combo te mete en pared
Es que es súper criminal eso. Y la espada a cada altura. El pobre Ikari va a sufrir la randeta. Vale, dice en Neo SNK que en una privada te da la opción de espectar. Ah, en privadas. Vale, pues luego si queréis vamos a privadas. Dejamos ahí. Tú ya estás por ahí. ¡Dame, Dane! ¡Dane! No. Perdón. Ya, ya paró. Hostia, me lo como con papas eso. Muy buena. A ver si alguien de los que juega se coge a Sol, tío. Estoy deseándolo. Si sí, Jiru muere. Que saca al Jiru que gira de dentro. La espada de doble altura. Vamos a jugar FT3, ¿vale? O sea, todos los combates que echemos FT3. Es decir, al que gane 3. O FT2, mejor. FT2. Así hay más dinamismo. El que gane, o sea, si se gana 2, se cambia. ¿Parece? Bueno, aún así van rapiditos. Sí, van rápido. Este juego es precioso, tío. Mucha vida, es tío. Que este juego es... Oye, lleva un buen Angie, ¿eh? Hombre, está más bueno que en las anteriores entregas. Se ha puesto muy majado. Todo el mundo ha mejorado, tío. Menos Faust, que está más demacrado, ¿eh? La que ha mejorado de la hostia en comparación con el Exar es Shino, tío. Le han cambiado la cara, porque a mí la de Lexar no me gustaba nada. Le han cambiado la cara, tío, está brutal. Y la que usa Alexandra, a mí me gusta más ahora. ¿Mai? ¿Cuál? Sí, Mai. Pero está guay. Sandra, te pongo cresta. ¡Ey! Sí, por favor. Cresta. A ver si sacan a Test también, que lo quiero ver. Soy una kitsune con cresta. ¿Te has quitado lo de...? Sí, tío, sí. Joder. Perfecto. A una cosa que me hacía feliz en este universo. Pero bueno, si eres una kitsune... Si eres furro, ni tan mal. Perdón. Me gusta... Pregunta a Mr. Pines cuál ves que se lleva más por ahí. Yo he visto muchas más, sorprendentemente. Y muchos Kai, he visto mucho Kai. No sé, lo que menos he visto es Chip. He visto muy pocos. También he visto bastantes Potenkin. He visto muy pocos Chips. Me he visto muchos Nagoriyukis. Lo que menos he visto, yo creo, es de momento Chip y Milia. Faust. No, Milia. No he visto apenas Milia. ¿Faust, has encontrado alguno al final? Sí, Faust, sí. Como el otro día me hiciste una milia de alto nivel, ¿eh? Yo quiero pegarme con Inos de alto nivel. Quiero ver una buena Ino en acción. A ver de qué es capaz de hacer en este juego. Hostia, saber Neo SNK con la Johanna. Va, este hostia, buena este personaje me flipa, tío. La Johanna. Mierda. Me he vendido ahí mazo. Este sí que se ha hecho polvo en el SNK. Muy buena. Muy buena. Se ha hecho polvo, Neo. Dice Fortrex que no se está enterando de nada. A ver, Evil, ¿qué tienes que hacer como declaración de persona que no se entera de nada en el juego también? ¿Qué le pasa a este juego? A ver. Persona mayor, no apto para personas mayores, tío. Y es que Jiru te tira las espadas esas, que no ves nada, tío, y te vuelve. Oh, destello, no sé qué. Claro, tío, yo ya tengo una edad, tío. Tengo que jugar con el colirio al lado, tío. Mierda, eso ha sido completamente sin querer. Sí, Kari, ha dicho Jiru que luego iban a hacer la sala. Sí. Three.
Ese antiaéreo es muy bueno, ese puño. Creo que ese es el puño, el normal, el, vamos, puñetazo adelante. O sea, cuadrado adelante de Johanna. Bueno, fijaos de, en los budas esos volando, tío. Muy bueno, tío. ¿Cuál es el lore de eso? Buah, estás tú ya. Has visto la película, eh. Yo creo que ese Nekaja va a hacer la presión bien. Buah, la he cagado yo, no veas cómo. Y me estoy comiendo ese overhead todo el rato. No, lo bueno es que puedes hacer combat ahora. Ahora estás con el... Madre mía lo que le has sangrado ahí, tío. El overhead, tío. Soy un mongolo, me he comido el overhead. Joder, tío. Esto no es lo que me habías prometido, eh. No te prometió nada. Y Neo SNK, con Neo SNK juega mucho al Fighters, es muy bueno. Es un tío de la hostia. Juega que te cagas. En el Fighters lo que pasa es que lleva el Ultra Instinct, al Bardock, ¿sabes? aquí al menos lleva un personaje de bien. Que Neo SNK, cógete a Sol, tío, que seguro que le pones contento allí. Porque según tú, Sol es el Ultra Instinct de este juego, ¿no? Sí, o sea... sí, es el mandril. El machacador, ¿no? Hostias, doble agarre. Un juego de puta presión. Ya ves. Y además es que la Giovanna sí, se nota que si la sabes llevar. Sí, además los dashes que tiene son muy buenos. Te gana rápido el... Tengo que dejar de intentar entrar. El overhead. Pues Alberto, ahora te lo digo. Si no va a 60 frames será algo de YouTube. Sí, sí, va a 60 frames. No, oh, 1-1. Ahora desempatan. Hostia, juega muy bien, La agarré. Mierda, ¿qué coño hago? Evil, ¿tú tienes alguna... alguna cosa para lo de Capcom de hoy? En plan, ¿crees que van a sacar algo? ¿Quieres que saquen algo? Por Capcom, que querría que sacara muchas cosas, pero... Sí, pero creo que van a sacar remake del Resident Evil 4, cosas así. Tengo entendido que hasta ahora el E3 está siendo un desastre. Sí, bastante. Para nosotros sí.
sea, he visto mucha gente contenta, pero también he visto mucha gente. Yo en general solo paro de ver. Hombre, con el de Square Enix no he visto a nadie contento. Lo de Square, madre mía. Llegar a llamarse. Yo lo he oído. ¡Ah, qué buena! Lo he oído cosas malas, tío. Le han hecho muy bullying a Square Enix. Muy buena, Neo. Luego te echo otra. Hacemos una sala privada. Vamos a una sala privada, así se puede expectar. Date. No, Alberto, no hemos comentado nada. O sea, lo que acabamos de decir ahora es creo que lo único que hemos dicho en directo. Ah, del E3, sí, no hemos comentado nada. A ver, la voy a crear yo. Creo la sala privada, paso el código por aquí. Juegos que han decepcionado mucho al verlos, tío. El de Platinum Games, yo creo que... Sí, el Babylon. Ya, el Babylon's Fall, madre mía. Chaval, madre del amor hermoso. Tiene una... O sea, tiene pinta de ser divertido, pero sin más, solo eso, ¿sabes? Que llega y se ve como, la puta mierda, tío. Es los diseños genérico. No murescos, tío. Ah, y sabéis que es un juego por servicio, además. Es un service game. O sea, todo. Es como... Buah. Crear mi propia sala. Vamos a poner... Entrenamiento, eso da igual. Capacidad de la sala 9. Partidas simultáneas, una. Vale, esto está bien. Rondas para ganar, 2. Vamos a dejarlo en 2. Y misma región, está igual. Específica. Entonces aquí darán el código. Ahora cuando se cree. Que está ahí. A ver, lo voy a poner en el chat también. HI36AE. Apuntadlo vosotros. Así... Joder. Cuando pregunten. Ah, vale. Nada, que... Nada. Que lo has puesto, que puedo copiar y pegar, vale. Entonces sí. No retroplanistas, pero el... El nuevo Final Fantasy Origins, todo el mundo dice que bebe mucho de Dark Souls. Y cuando... Es más como un Ninja Gaiden. Con magia. ¿Quién está aquí? Ikari. ¿Quieres echarte otra, Ikari? Neo SNK. Faltáis vosotros, ¿eh? Que va, Alberto. Tiene yo, pero me ha dado un error a mí. Ah, puedes coger la pelota y tirársela, Ikari. Oh, estaba ya dándole ahí. Y aquí decís que se puede espectar. El Metal Slug Tactics, la verdad es que se ve bonito, pero como juego a mí no me llama la atención. Eso es lo mismo que he dicho yo, o sea, no entiendo qué sentido tiene un Metal Slug Tactics. Bueno, o pues sea, como los de móvil y todos estos, ¿sabes? Pero el de móvil al menos, no sé, al menos como va en tiempo real me gusta más, pero en Tactics, tío, no sé, es como que no me pega aquí. Nada. Porque el ataque es que tiene cierta interacción en tiempo real. Tienes que darle al momento para que dispare el muñeco el especial o cosas así. Pero es que el táctil se me hace súper raro, tío. Pero que bueno, que tampoco está mal, o sea... Hola. Cómo mola la RAM letal. En el XR ya jugaba con ella y la han cambiado, es completamente diferente, por cierto, es otro personaje, o sea, no se parece en nada a la del XR. Kiro, cuando acabéis, dadle a hacer otra porque he puesto para espectar, que en principio parece que va bien. Y ahora digo a ver qué tal. Si queréis... ¡Hola, qué paliza me acaba de dar! Si queréis después de esto... ¡Puto perfecto, Ikari! O sea, qué vergüenza. Si queréis después de esto una Evil Alex. Que ese combate todavía no se ha surgido. O sea, nunca se ha enfrentado esto. Evil Alex, chaval. Evil Alex. De True Form. Eso es... Eso Ale, si Ale. Está por aquí ya. Ale, cuando se le llene la barra ese Evil Alex. Yo sí que estoy. Ah, oh, vale. ¿Quién creéis que ganará? Yo apuesto por Alexander.
Bien, ¿qué haces? Aunque Alexandra está un poco desconectada y Evil se ha estado viciando estos días, pero sigo votando por Alexandra porque... Joder, si está desconectada, está en Madrid, ¿sabes? Pues, a eso me refiero, que no está jugando. Y Evil sí. Bueno, yo pero... he estado practicando la cogorzación, así que tampoco... La cogorzación. 3 días celebrando el cumple. Ay, tío, no me... Ah, ¿cómo la habéis? Vale, no. Yo voy a jugar con un personaje que es nuevo también, un poco más nuevo para mí, pero bueno. Así se aprende. Y luego puedo jugar con otro que sea un poquito más. Me es más fácil jugar con él. ¿Cuál dices que es nuevo para ti? Nagoriyuki, que es... Ah, ¿vas a jugar con Nagoriyuki? Bueno. Sí, quiero jugar con Nagoriyuki. Después de ver cómo es el otro día, dice esto, tengo que hacerlo yo. No, joder, ya me gustaría. Pero eso tienes que practicar mucho. Bueno, tienes que estar encopado y aún no tengo el nivel de... Iré jugando y así seguir aprendiendo cosas. Ese último golpe, creo que es overhead. El amarillo. Bueno, creo, estoy casi convencido de que es overhead. No lo he pillado, Wariole. Muñeco de señores, el Nagoriyuki. Pues hombre, lo que es Evil, joder. Lo han dicho por el chat, lo de que es muñeco de señores. El modo arcade. Wow. Este es el jefe final y madre mía lo que te hace el cabrón. Kike, el online va bien, lo que falla un poco es el lobby que tiene sus lobbies. Sí. Pero también en el juego... ¿Cuándo estás? Luego cuando estás jugando es, mira, es que es con rollback, hay un frame de rollback, o sea, esto está yendo perfecto, es casi como jugar en, hostias, o sea, un frame es como jugar, tío, en tu puta casa. Lo que pasa es que los lobbies se nota, yo creo que se nota que están petados, o sea, se nota que hay muchísima gente jugando al juego. Que lo retrasaron porque no sé qué movidas del online y tal, y aún así está de petado así, así que a saber cómo estará el tema, ¿sabes? Creo que mientras se hace esto no se me pone a expectar, así que si queréis salir o algo y... Hemos terminado ya, así que... Vale. A ver cómo se expecta aquí. ¡Ah, ya veo! O sea, te pones aquí... No, pero... Ah, es una cola, ¿no? O sea, os tenéis que poner tú y Evil. Espera, me voy a poner. Yo... Ah, que tú eres la de la máscara. Sí, claro. Evil, ponte al otro lado. Pensaba que te habías puesto una cola de zorro, no sé por qué. Yo no veo a Alexandra. Que soy un puto furro de mierda, porque cuando has dicho Kitsune no pensaba... Tú ponte a la derecha. Rara. Alex está a la izquierda, tú ponte a la derecha y ya está. Nah, pero eso pasaba también en la beta, lo de no verse, chaval. ¿Y ahora qué? Que luego... No sé. Esperad, ver la partida. Lo que pasa es que esto irá con un delay, seguro. Sí, ya bueno, pero como no están... Como no están, pues, en la... No sé por qué no... O sea, con Evil y conmigo pasa algo raro. Yo no lo veo. Te veo. Y no nos... Empieza... ¿Evil es el calvo ese? Sí, el es el cresta. Oh. Ah, no, entonces no. Es que hay uno que se está ahí teleportando. Es muy raro eso. Pero estáis los dos, o sea, no habéis empezado a luchar, sí. ¿No? Todavía. No, es que además, Guireo, te voy a decir más. A mí me pone el número de jugadores en vestíbulo 4 en vez de 5. ¿A ti te pasa algo? Evil, sal y entra. Porque... Oh, eso no es la primera vez que pasa, dos. Salir y entrar. Hay uno que no ve al otro, o sea, no os veis entre vosotros. Igual sí, los tenéis bloqueados ahí en la play, ¿sabes? Qué va, tío. Seguro. Ah, si esto ya había pasado cuando jugamos a la beta, lo de que había que salir y entrar a veces, ¿acordado? No me suena eso, Me acuerdo de mierdas, oye, pues pero de esa sí. Justo no. Pues me tuvimos que hacerlo. Lo de poder pegar patadas voladoras a la gente es lo mejor. Yo me he salido... Muy mal. Lo único, no empecéis el combate hasta que yo esté en la cola para espectar, porque luego igual me quedo sin verlo. Bueno, que vaya jugando un combate, tío. Sí, y echando uno si queréis. Claro. O no sé si podéis jugar con Evil una mientras yo estoy... No, yo voy a entrar ahora también. O sea, ah, que... te ha salido también, vale. Sí, claro. Que vayan entrando ellos. No, Ikari, no seas abusón. SNK. Perdón, Ikari. Mira cómo así, se ha ido ahí resignado, chaval. Así le he hecho la revancha.
Qué cabrón, ¿eh? Qué puto picado. Tío, joder, qué asco. Acordaos el de Virtua Fighter. Dice, si no me hubiera ganado Ikari, acordaos de la frase. Pero que eso no pasó en directo, eso fue después. Eso fue después, dice, si no me gana Ikari, me hubiera ido invicto. El puto cabrón, es que da todo el asco, tío. Sí. Cada vez peor, ¿eh? Sí, tío. Puto cabrón. Qué picado. Es que nos hace que vayamos con el Neo SNK, tío. ¿O no? ¿Qué? Ahora tiene que decir Jiru, joder, vaya fama me estáis dando. No sé. Vaya fama, es que me estáis poniendo. ¿Qué te ha agarrado yo? ¿Qué te ha agarrado yo? Yo siempre voy con el otro, Evi. Yo siempre voy con el otro. Ayer fue gracioso cuando se metió en la torre de los dioses, tío. Madre mía. Ahí sí que había encocado japoneses de esos. Buah, japoneses no, pero madre mía. Había un Leo y una Milia que... Digo, madre mía, tío. Digo, joder. Espérate, que ahora no vea a Giro, tío. Es maravilloso. Bueno, estoy jugando, a mí si no ves, no hay problema. Pero sí que me va a Neo SNK, ¿sabes? Es que tienes un límite de personas en sala, solo puedes ver a 4 máximo. Sí, ya. Ahora te lo diré, ahora estoy entrando. Bueno, ahora sí que veo a Giro de golpe. Y ahora sí que veo. ¡Hola! ¡Hola! Okay. Vamos a hacer cresta. Ha dicho Ikari que lo de expectar no le va. Joder, cresta, total. Me encanta. Tienes que estar expectando, creo, antes de que empiece el combate. Si no, ya no lo ves. Sí. Sí, es correcto. Editas y eso. ¿Cuánto has jugado? Neo. Nah. Okay, tú aquí, a esto le has dado caliente y frío. Duro y blando. Claro, fuerte y flojo. Uno por aquí se fue ahí de fiesta 3 días y otros han estado. Y otros han jugado. Este lo habrá reservado, lo tendrá desde el martes. Ya está, si tú también lo tenías desde el martes. Sí, pero yo no he jugado. Que no has jugado. ¿Y el level ese 60 y pico de qué es? Nada, de 2 días. Entró 2 meses. De 2 días. Con 10. Solo falta un Solback Guy que le ponga a Jiru. Mira, si pudiese jugar yo, me lo pillaba yo solo por favor. Por cierto, antes han preguntado si mejor que el Gran Blue este. Sí. El Black Blue. Ah, el Gran Blue. Que el Gran, el Gran. Ah, no, espera. Sí, perdón, sí. Voy a asegurarme, por si acaso era Black Blue, que igual se me ha ayudado ya. Supongo que estarán haciendo un Black Blue también, porque esto era Team Red, no sé lo que estará haciendo el Team Blue. Era Project BB, creo que se llamaban los otros. Uh-huh. Aunque son la misma gente, en verdad. Ya. Ah, sí, era el Gran Blue, vale. Que me sobran. Un segundo de Bill me ha hecho dudar ya. Ah, tío, digo, joder. Sí, que igual habían dicho Black Blue y se me había ido la olla a mí, ¿sabes? Ah, qué bueno, además es del original de ellos. El Black Blue y el Guilty son los originales, los otros son licencias, tío. Este temazo de mí. Es que la banda sonora de este juego es increíble, increíble. La mejor banda sonora de esta gente, de Dark System Works, sin duda. O sea, que son todo temazos. Y de diferentes géneros, me recuerda mucho, creo que lo comenté en Twitter. Me recuerda mucho a la banda sonora de Sonic Adventure 2. Muchos géneros, muchos temazos. Preguntan si hay transformaciones, como la de Sol. Sí, Dele. Pero no, Sol no la tiene, ahora la tiene Kai. O sea, aquí tiene el Dragon Install. Y Nagori Yuki tiene modo vampiro. Es verdad que Nagori Yuki era Blade, tío. Yo no me acordaba. Buen modo historia, coño. No sé cómo se tira la pelotita. Con el R1. Ya os estáis peleando. A balón prisionero, no, estamos jugando.
Toma. No, peleando con los ataquecillos esos que puedes hacer. Me encanta lo de que... Espérate que un momento. Te puedo dar aquí como, como un toque. Bueno. Oye, esas cosas no se comentan si nos están viendo, ¿eh? Que me miráis en... Neo, te voy a decir una cosa. Esa patada baja que te ha entrado en Wake Up, eso era un reflect. Yo lo dejo ahí. Te he ganado equivocándome de botón para intentar hacer un reflect del Dragon Ball Fighter. No, juegas muy bien, juegas brutal, tío. Bueno, a ver si Evil me empaca. ¿Qué está? Sí, Alberto, lo está jugando en Play 5. Creo que no tiene nada con el mando el juego. No, no. Vamos a luchar. A ver, espérate. Antes de darle, sí. O sea, de confirmar. Sí. Dale a ser espectador. Ver partida mientras... Ahí está, ya podéis. Los dejas, vale. Sí, os doy mi permiso. Pues mira, se puede. Va bastante rápido, ¿eh? Los lobbies estos son un poco hinchos, tío. Va, pues parece que va rápido además de... Porque sí, ha salido... a mí me ha saltado al mismo tiempo las dos pantallas, la verdad. Sí, en cuanto habéis entrado, vamos, que sí, como mucho habrán medio segundo y eso tampoco importa. No, no, ni eso, creo. A ver, Alex contra Evil. Yo voy con Alex. Cabrón. Bueno... A ver, yo voy con pasa. Evil, aunque, lo siento Alex, pero Evil... es que se ha pillado a Nagoriyuki de cero. O sea, esto con Nagoriyuki, ¿cuándo has empezado a jugar? ¿Ayer? Sí, no, en la beta no lo jugué un poco. En la beta. ¡Qué temazo! Vez, ¡temazo de Mei! El mejor tema del juego. Buah, está encocado Evil, ¿eh? Estaba deseando... soltar todo lo que le hizo Jiru los otros días. Yo creo que a Nagoriyuki, le va bien a Evil, porque por la forma de jugar de Evil. Bueno, lo que han dicho antes por el chat. Steve Lin tiene un avatar de Gurumato. No me lo creo, eres el puto amo, eres el puto dios. Mierda, la lié. ¿Te imaginas que no tiene nada que ver con...? ¿Te imaginas que es él? ¿Que es Gurumato? Con el lore. Es que igual no tiene nada que ver con el lore del canal, tío. La lié. Igual se piensa que soy yo, ¿sabes? Porque cuando buscas Gurumato, también aparece Gurumato, ¿sabes? Igual se piensa que... Bueno, yo creo que ya no, ¿eh? Ya no sale. Tío, igual sí, tío, no sé. De ahí viene el meme. Ya, pero... Esta canción me recuerda a una del Metal Gear Rising, tío. ¿Del Rising? Eso tiene un tercer golpe, ¿no? Sí, una del Rising. Lo que no recuerdo es qué voz o cosa era. El de... La tía, ¿no? La pelirroja esta, la... Sí, puede ser, puede ser. ¿Cómo se llama? Munsun. No, Munsun es el otro. Munsun es el tío de los... Munsun es el colgado, el de... Sí, el que se divide. Sí. ¿Cómo se llamaba la tía esa? Con patatas, chaval. Buenísima, Evil. ¿Ves? Hay medio segundo de retraso porque ese boa lo has dicho un poquito antes de que saliese el especial. Sí, pero muy poco, ¿eh? Realmente. Sí, muy poquito. O sea, que no molesta. Y sí que tiene. Venga, que ver Salchichota. Vale, no sé quién es Steven Lin, pero sabe el lore de todos los canales. Yo lo que quiero saber, Steven Lin, es si realmente Gurumato murió de leucemia, como pensamos. O si es una leyenda urbana. Aunque no muriese de leucemia, igual se ha muerto ya de viejo, tío. También, lo único que tenía era MySpace. Sí, que eso tenía ya tenía 10 años cuando lo mirábamos, ¿sabes? Y han pasado 5, ¿no? ¿Jugarás Final Fantasy Ninja Gaiden con Jack? Pues mira, te reirás, pero me lo he descargado. O sea, lo tengo... No, no se ve desde aquí. Tengo miedo de ir aquí. Creo que puedo. Tío, está aquí descargado. No, no, estamos el combate, desgraciado, tío.
que la gente te crea, tío. Pero no funciona. Pero no funciona, tío. Este tiene pinta de ser el próximo Final Fantasy que le va a gustar a Jiru, Es el Team Ninja, es el Team Ninja. O sea, me da igual. De hecho, ya Nomura es un juego del Team Ninja, hay que jugarlo. Sí, pero el luego igual es una mierda, no lo sé, pero. Pero probarlo hay que probarlo. A mí lo que más me gustan es los personajes. El diseño, ¿verdad? Me puedo sentir identificado porque como van con una camisetilla. Sí, sí, Nagori Yuki mola que te cagas. Sí, sí, de los nuevos a mí. Bueno, ¿cuáles son los nuevos aparte de Giovanna y este? Porque iba a decir que esos dos son los que me gustan, pero igual son los únicos nuevos que hay. Pues estoy pensando y creo que sí, son los únicos nuevos. Bueno, pues los dos nuevos que han metido están de puta madre. No hay ninguno malo. Reformulo la frase. Son casi todos, o sea, son casi todos. A ver, lo que pasa es que están todos muy. Tienen mucho rework, ¿sabes? Todos. Entonces, hay muchos personajes que, aunque son los mismos de siempre, no se sienten igual. Midia es completamente diferente. Ramletal. Bueno, Ramletal solo está en el Exar, pero no se parece en nada al personaje como se juega. O sea, está rehecho. Steven, o sea, no son nuevos, pero. ¿Es porque puede absorber sangre y transformarse? Puede ser. Algo así, ¿no? No, vale. Cuando. O sea, la sangre te llena la barra de abajo. Y cuando la tienes llena, te pones en un modo súper loco. Que te va quitando vida. Pierdes vida. Pero si golpeas. Bueno, tienes movimientos que recuperan vida también. O sea, tienes, por ejemplo, un mordisco. Tiene un Command Grab que es un mordisco que recupera vida. Sí, te pones en modo vampiro, ¿vale? Sí. El tema de Mai, Pago y Pi es brutal. Dios. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo vais? 1-0 por ahora, Evil, ¿no? Sí, creo que 1-0. No, no me ha salido, tío. Alexandra ya está recuperando la motricidad. Es que también. ¡Qué cabrón! Ponerte a jugar si llevas unos días sin jugar. Uf, pero... ¡Oh, qué buena, Evil! Ha estado muy bien. Ha estado muy bien. Iba a probar una cosa, Evil, que era. Evil. Había una patada que no te ha entrado. Una patada floja que no te ha entrado por 0,00 segundos. Ese, además, ese especial bueno. Está muy guapo, el de Nagori Yuki. Te sube ahí hasta el puto infinito y. Oye, vemos pero un combate entre Neo e Ikari. Hombre, que se pongan muy bien, que se pongan ahí a la cola. O sea, que se pongan para luchar y hasta que no vean en el directo que estoy yo para darle, que no le den. Lo malo es que va a llevar tiempo, ¿eh? No, no, está en baja latencia el directo. Lo único... Sí, pero aún así... Yo lo que me voy a subir un momento, salir un momento y voy a ir al training, ¿vale? Porque es que no me acuerdo de cómo se juega esto. Vale. Para mí enseguida. ¿Cómo salíamos con el círculo? Vale, ya está. Esto es lo que bueno. Yo decía, ¿eh? Alexandra, si hubiese estado no, entrenada, es que de verdad, No, a ver, no, que mire. Tú ya no sabes cómo defenderla. No, y a mí, yo juego mejor con el Kaikis que juego. No, mejor. Pero Alexandra no has jugado desde que había. O sea, desde que él jugaste el otro día no has vuelto a jugar. Hasta luego, que va. Luego, Evil. A eso me refiero. Dime. Le podéis dar ya, ¿eh? Luego le echamos un duelo de costras. De Kai contra Kai. En plan. Venga. Sol contra Sol. Lo voy a cambiar. Sol contra Sol. Sol contra Sol. Yo no sé jugar con el Ki, ¿eh? Pero me lo voy a poner solo para hacer el gañán. No hace falta que se meta Evil y Kari. Si Evil lo ve aquí, lo está compartiendo Jiru. Sí, lo estoy compartiendo. Lo estoy viendo por ahí. El Nagori Yuki está en fase de exploración. ¿Está el gamer ochentero? No. O sea, no, no se ha pasado, ¿no? Por aquí. No, creo que no. No ha pasado. No estoy viendo lo de Capcom. Igual se refiere de personaje. De personaje no está. No se puede seleccionar. Yo quiero al toro facha, tío.
Te imaginas, tío, un juego de... Ah, bueno, eso ya existe, tío, un juego de memes. Pero un juego que fuese de memes españoles, ¿sabes? Giovanna con un toro facha, tío. No sería lo mismo. Hostias, cómo mola Giovanna. Pues el modo historia mola un puñado, tío. Es que es una peli y todo. He visto, el modo historia es mejor que alguna serie de animación en 3D que he visto, tío. Yo me puedo jugar el modo historia de este juego. Me pongo el vídeo en YouTube y ya me pasa el modo historia. Ay, que te parió. No, te lo juro que en el Exar me quedé con una cara de gilipollas cuando dije, voy a echarme el modo historia. Y dije, joder, ¿cuándo terminan las putas escenas? Al de un buen rato ya pensé, igual es que solo hay escenas, pero estuvo un buen rato hasta que pensaba que... A mí me encantaría... A mí me gusta el modo historia jugable, que puedas echar tus partidillas entre medio. Sí, un poco rollo Tekken 7, ¿sabes? Que es como muy cinemático, pero de vez en cuando juegas tú algo, ¿sabes? Y la del Doha, la de los últimos Doha me mola mucho, tío. Pero bueno, el Angie, Paco y Fieste, Contras, solamente de hacer el bailecito. Para, bueno, Contras, haces el bailecito, luego te meten un golpe, no te da, haces un Soryu, ¿sabes? Me encantaría que estuviera Baiken a mí. Bueno, a Baiken la meterán. ¿Digi está? No. No, ¿qué va? Están los clásicos, o sea, de... Los únicos personajes que han metido que no son clásicos clásicos en la saga son Ram Lethal y Leo. Porque además Leo es muy raro, porque Leo era incluso era personaje DLC del Exar. Ya. Yam se ha filtrado entre comillas que va a ser un personaje que va a estar en el primer season pass. En el primer season pass es que veo a Jan, a DC, a Baiken. No, van a estar básicamente los del modo historia que no salen en el juego más Jan. Básicamente, esos cinco. Bueno, entonces. Bueno, me refiero a que van a venir próximamente. Sí, han dicho. A ver, han dicho que quieren. El target que tienen son cinco personajes al año. Sacar. ¿A quién le molaría Happy Chaos, tío? Happy Chaos se supone que va a estar. Que es uno de los cinco. Vale, va a estar en el primer season. Ojalá en algún momento, en algún DLC, me pongan a Venom, tío. A mí me mola Testament, pero creo que no va a estar. El que seguro no está es Click. Buenas, Bepiti. Una cosa muy chula del juego es que te viene todos los arcos temporales explicados de una manera pero bestial, tío. Sí, eso lo he visto. Es alucinante. Te viene hasta el Overture, el que salió en 360, explicada la historia y lo de las Valentine, tío, que es una caña. A mí el Overture en su día me gustó, siempre lo he dicho, es como me gusta. Está en Steam ahora, salió en PC hace un tiempo. Hace poco, relativamente poco, ahora un par de años. Salió en PC. Después de, no sé, cuando ya tenía el juego 10 años, una cosa así, ¿sabes? A mí la trama que más me gustaba era la de el juego de Justice, Testament y DC. Que no sé cuál era, pero sé que esa era la trama que me gustaba. Al viejo del cuchillo, sí. A ver, hay personajes que se echan un poco en falta. Neo, ¿quieres otra Neo? Venga. Vas a hacer sudar. Mucho calor. Es que me hace gracia el cabrón, dice, no he jugado nada, era level 56 hace un par de días, tío. Pero tío, que eso ha sido ganar a 4 en cocaos en la planta 10 y he subido a los 80. Sí, ganar a 4 en cocaos, sí. En dos combates se sube de 4 en 4. Yo sí que no he jugado y Alexandra tampoco. No. Sí, la demás de verdad. Es Alexandra. Bueno, ahora he hecho el training y ya vuelvo a tener... Lo que pasa es que ahora... Es el botón de pegar. Este señor viene calentito porque acaba de jugar con Ikari. Tú estás frío. ¿Qué es eso, ¿Qué es eso, tío? Hostia, es que se sudaba sangre para matar ahí, ¿no? En el Izuka, tío. La puta Ino de Izuka. Pero si el Izuka no te gusta, tío. No me gusta nada. Para un Guilty que se puede jugar ahí con coleguilla. Aquí también, ojalá pongan el modo Dramatic Battle ese, tío. Con un botón para girarte. Adiós. Es que está por eso.
en el modo historia arcade, tío. Que sale el compañero ahí a ayudarte, tío. Eso será como en el Gran Blue, ¿no? Un poco. Es un, bueno, es que el juego tiene dificultad adaptativa. Exacto. Según como tú lo hagas. Y la ruta extrema, te enfrentas a un Nagoriyuki ciclado en el combate final. Y ese Nagoriyuki ciclado, si vas en la ruta difícil o normal, te viene un compañero. Se ha picado, este señor se ha picado porque me gana antes. Uh-huh. Y ahora me viene aquí todo. Pero yo decía a darte lo tuyo. Yo decía con un humano. No, bueno, te ayuda la máquina con la IA. Pues hagamos. En el Gran Blue, por ejemplo, se podía hacer el modo historia en cooperativo. Ah, eso mola. Joder, Bepiti, pues sí que tienes el mando encostrado, pa' que no. ¿Cómo estáis, que... tío? Buah. Cago en el puta antiaéreo. Buah, el puñito ese. El puño antiaéreo que te cubre el cuerpo. Jiru, no tienes del cable, ¿eh? Que aquí te tienen controlado. Yo soy un hombre. Sí. Yo soy un hombre de ley. Un hombre noble. Eso solo lo puedes hacer fuera de directo. Y con otro. Con mi otra cuenta. Con la cuenta de tirar con del cable. Cuenta. La cuenta de tirar del cable. Aunque aquí te lo marca, ¿no? Si tienes muchas desconexiones raras. Imagino que sí. Hay un icono que te lo marca. ¿Sí? Putos agarres de la. Hostia, tío. Siempre es que son mi punto débil, tío. Punto débil, tío. Por aquí comentan que Neo se está vengando de lo del Virtua Fighter, ¿eh? Sí. ¿A ti cuál te gusta más, Evil, el Virtua o este? Es que son dos cosas distintas, tío. Ya, pero bueno, te puede gustar más o menos. A mí siempre los 2D me gustan más que los 3D, tío. No, pero le pregunto al resto porque me imagino que el Guilty Gear gusta más. No sé, pero ya te digo que me gustan más los 2D, lo que pasa es que el Virtua es muy guapo, muy guay. También he jugado con gente ahora que te dan un palizón de la hostia, tío. Pasar el Virtua, joder, si hubieran hecho un netcode. Es que este juego, el netcode es que es una puta pasada, tío. Hay que decirlo, tío. Ahora ya quieres jugar online a todos los juegos como se juegan este, tío. Es que parece que esté jugando con alguien al lado, tío. Lo del rollback es el futuro. Bien programado este código, joder, me da gusto. Yo creo, además es vital para un género que se vive del competitivo y de... Y lo del COVID afecta mucho. Yo creo que no llega a ser por el COVID y este juego sale sin rollback. Uh-huh. Pues, a ver cómo coño hacen el Evo a nivel mundial con los netcodes que hay, ¿sabes? Y nos preguntan si creemos que el rumor del Hero Academia, que lo han dicho ya un par de veces. Sí. Si creemos en ese rumor del Hero Academia de Arc System. No sé. A ver, yo. A ver, yo también me lo creo, pero veo Arc System demasiado petada, Pero por eso me lo creo, porque últimamente saca juegos de. Joder, o sea, están todo el día sacando juegos de lucha de no sé qué, ¿sabes? Como ese que iban a sacar también del. El Dungeon no sé qué. O sea, están todo el día ahí sacando movidas. Dungeon Fighters. O sea, yo me lo creo, que te diga. Otra cosa es que sea un pelotazo o que sea sin más. Equilibrar un juego de esto es un faenón. Es que este tío me hace sudar 1-1. Yo estoy con Alessandra ahí haciendo el tonto. Por eso reís ahí de a escondidas por ahí. ¿Qué estaréis haciendo? Le voy a... Una alarma, ya está, la ha apagado. No la ha apagado. ¡Ah, he fallado! Mis clic a la alarma. Da igual, que suene. No, ahora puedo. Ya está, apagada. Yo no sé de qué estás hablando, pero no se oye. Hombre, está borracho. Que más una alarma al móvil. Está poniendo unas excusas ya, no sabe qué decir. Vaya. Siempre le pasan las cosas cuando lucha contra Neo SNK, Sí, Alberto, si el de Kill la Kill a mí me gusta. Pero no es un fighting game rollo competitivo como estos.
Ese sí que tiene pocos personajes. El de Kill la Kill, chaval. Es otro rollo completamente diferente de juego. ¿Cuántos tenía? ¿10? Igual alguno más. Que tiene muy poco. Y no tiene DLCs tampoco. Y no tiene DLCs, que ese es el rollo, o sea. Que la he tirado ahí. Con la patada. Puto agarre, tío, es que de verdad. Voy a quitarle el agarre del juego, tío. Ya está. O sea, pero ¿por qué, tío? Los agarres siempre me agarra, tío. Cambian el rollo. Kiru, tío, controla, estás en directo, no puedes decir eso. Tío, pero el agarre es un arma. Joder, yo quitaría tus espadas, cabronas, tío, que explotan y joden, tío. Empezamos, ¿eh? ¿Te acuerdas de lo del Virtua Fighter, Ken? Que si tu patada quita mucho, que si tú pegas más rápido, ¿te acuerdas la...? Bueno, no te digas Virtua Fighter, en cualquier juego hay esas frases. Que si este Broly tiene un ataque que cubre toda la pantalla, que si este no sé qué, o sea... Que si mira lo que has quitado con ese ataque. Ojalá me diese un euro cada vez que Jiru se queja de un ataque, tío. Qué buena, tío. Ahí sí que ha parado el tiempo, tío. Yo no mato, han puesto en el chat. Cabrón, no hagáis reír, hijos de puta. ¿Cómo no se ha matado a Overheads, cabrones, hijos de puta? ¿Me estáis haciendo? Mira que hay que ser, hay que ser, cabrón. Pero qué mierda le ha rendido, ya solo. Escuchan hasta por eso, eh. Bueno, el de Kimetsu era de Cyberconnect, ¿no? Que lo están preguntando. ¿Qué? ¡No! ¡No! Bueno, venga. ¿Qué? Sí, el de Kimetsu no era de Cyberconnect. Sí, creo que sí. Ya no me acuerdo, ¿eh? Además, con todos esos animes todo el día. Si te gano esta hay que echar otra, ¿eh? No podemos empatar. Que si no, luego no se puede ir tranquilo a dormir. Yo o gano o pierdo, pero empatar eso no. Si no, Ken, tendremos que aguantar los lloromatos. Luego después, joder, si no hubiese ido, podría haber echado otro y hubiese ganado. Claro. Joder, ese putazo, tío, qué bueno, tío. No veas lo que quita ese Sorry, tío, ese antiaéreo, tío, ese super de... ¡Que no me agarres! Mira que lo he visto, eh. Pero si ya saben que es tu punto débil, tío. Si ya sabes que es tu punto débil, ¿por qué te dejas agarrar? Claro. El otro día también se estaba quejando de eso, de lo de tus agarres, ¿no, débil? Era. Sí. Es que ya no me acuerdo si eran los tíos no, o los de Alex. La que es mortal es Alex. Alex con los agarres, pues con una rabia. Con Alex, entonces, que estaba quejando de los agarres. Yo soy tu Nemesis con los agarres. Eso me pasaba a mí, tío. ¿Quién era en el Tekken que hacía todo el puto rato llaves y yo me las como? Porque no sé parar llaves en el Tekken, tío. No sé si era... ¿Francisco, quizás? Igual era Francisco y Jar Jar Min, pero yo qué sé. Yo era el único pingao yo que me comía las llaves de todo el mundo. Y encima Yorosino mato. Que te diga ya Yorosino mato, el cabrón de Roque, tío. ¿Eh, Jiru? Jiru está ahora... No, yo estoy aquí a tope, pero a mí lo que diga Roque me da igual. Está expulsado. De que Roque no juega, puede criticar tranquilamente sin que le guste. Roque está expulsado de la videojugación. Porque una cosa que tiene no jugar es que nadie te va a juzgar de qué, cómo estás haciendo esto o no sé qué, ¿sabes? Pues si lo juegas. Los de Cyberconnect, salir de la presión, tío. Los de Cyberconnect, Alberto, hacen buenos juegos, pero no veo que sean tan al competitivo. O sea, los veo más buenos juegos para jugar sin más. No me los imagino rollo Evo. Hay que echar otra. Hay que echar otra. Dos, dos. Hay que echar otra. Joder, Roque, tío, pásate ya al puto Drácula, coño.
Se lo pasó el Ken niño, tío. Explícaselo, Ken, que se lo pasó el Ken niño. Se lo pasó el Ken niño y sin pociones, tío. Y el otro día me dijo que él tenía un montón. Pero tú sabes por qué le pasa, ¿no? En el juego, porque no hay... No hay una farmacia para comprar botiquines y cosas de esas, tío. Aún así, yo estoy de acuerdo. Yo digo que es uno de los bosses de Castlevania más toca huevos, Si no jugando, ya veréis. Porque... Está en el Circle of the Moon, ¿no? Que lo pregunta Ika. Sí, Circle of the Moon. Sí, con el Circle. Que el Drácula del Circle of the Moon es que te destroza, tiene unos ataques que cuestan un huevo esquivar algunos. Yo era el único Castlevania que me había pasado en la época y yo estaba en plan, joder, qué jodido todo esto. No jugué al Symphony y me pareció mucho más fácil. Me acabo de escojonar porque la cara de llave, tío. Steven Lin es Juan Cuesta. Hombre, ¿quién va a ser si no? Yo ya solo por una palabra que ha puesto antes, que Juan Madre Cuesta. Mía, tío. Ese daño de tres cuartos de barra, tío. Madre mía. Ya, tío, ¿eh? ¿Cuánto quita este ataque, eh? No sabía que era un perfect, sí, perdón. Ese no le molesta. Vale. No sabía que era un perfect, perdón, tío. Perdón, Creo que al final. Es como Matías el humilde, tío. Es como intentando sonar ahí con Ronis. Sí, tío. Cómo nos mola meternos con Jiru también, Pero es que él lo hace fácil. Sí, sí, tío, es que nos incita, nos provoca, tío. Lo hace muy fácil, Nos provoca el cabroncete. ¿Cómo ha fallado eso? Quejándose ahí mientras gana. ¡Qué calor hace, joder! Estoy derritiendo. Yo, SNK, no le juegues tanto rato seguido que este cabroncete es que te pilla el truco, es así. Perdón. Echa dos partidas, te vas y a los dos o tres días le echas otras dos. No le eches cuatro o cinco seguidas porque es que es como que te absorbe la energía, tío. Ya ves. A ver, ¿quién quiere jugar? Yo, pero si no es contra Ramlet. Venga. Échate una con Ikari. Me va a reventar, pero vale. Venga, Ikari, parte la boca. ¡Me tira la pelota! A ver, me esperáis, Tú lo digas. ¡Ah, qué pasa! ¡Qué pasa! Pero... ya estoy. No, pero el que más me toca los huevos a día de hoy es este, Solvathui. Sí, ya se lo muestro. Que según hay que quitarlo el juego. Hay que quitar al protagonista. Está mal hecho. Estáis viendo los iconos, lo equilibrado que es este combate. Venga, Alexandra. Sí, sí. Si ahora le ganas, te llevas todo el honor. Oh, pues sí, sí. Vamos. Tío, este escenario con los putos Judas flotando, te juro que no puedo dejar de pensar en Asura's Wrath, Juego más bonito, con qué banda sonora tan buena, qué puta obra maestra de juego han hecho, tío. Es que de verdad, estoy in love con este juego, es semi perfecto. La verdad es que el aspecto técnico es algo que es que no se puede negar, o sea, si me puedo gustar. Claro, Leo Sedeca, claro, mi muñeco está roto, porque mira la Videl, qué asco da, claro. Hombre, Ramleta está chetada, si todos lo sabemos también. Ya sabes que hay buen porcentaje de manos, tío. Jin dijo que Ramletal estaba chetada, yo me fío de él. Pero eso es porque había comprar... perdido, tío. Sí, sí, Paco Ifi. Tiene música de todos los Guilty Gears. Luego lo enseño. Pero eso no lo pillas con lo de pescar. Esta Alessandra ahora me reventaría si me pilla. Claro, es que te has enfrentado a ella cuando todavía no se ha acordado de los botones. Ahí está, tío. Pues ahora yo quiero ver un Nahuel y Yuki. El comeback. La revancha. Me va a dar la bienvenida. Está Lily. ¿Sabes? Que es un temazo.
Está Lili para conseguir, para pa escucharla mientras juega, así. Y es que Feeling the Dark, ¿no? Y todas estas. Hay un montón de temas muy, muy buenos. A ver, faltan algunos. Por ejemplo, Awe of Sea no está. O sea, faltan temas que a mí me molan mucho, pero hay... Está Smell of the Game. ¿Sabes? El tema principal de la primera versión del XR. Del Sing. Sing. Fliparía que hubieran sí ahí tope de... ¿Cómo era? Sing. ¿No? El GN. Oye, os voy a preguntar una cosa que no sé si lo he soñado. Necesito que me saquéis de dudas. ¿Había un Musou de Guilty? Sí. Bueno, vale. No es un Musou. Bueno, es... no es un Musou. No, es una especie de MOBA de acción. Me con... tenéis que decir cuál es, porque el otro día lo estuve buscando, no lo el encontraba 2. Y pensaba que me había... En Guilty Gear 2. En Guilty Gear 2. Ánimo, Alexandra. Sí, sí, bonito, tío. Joder, te juro que lo he dicho antes de que saliese en especial, ¿eh? No, a ver, pero... Es muy bueno. Joder, pero ojo, ¿eh? Ha estado ahí justico. Mankind Youth. Duel 1. Let's rock. El Guilty Gear X Reload coreano que tenía una música, una banda sonora esto aquí. Eso hubiera molado. Nada, que Pitic, lo hubiera... Buenas noches. Buenas noches, Bepitic. Descansa. Buenas noches. Buenas noches. Al final, lo que no sé, el personaje aquel que salía en el Overture Giro, el Raven, ¿sale en alguno, tío? Para en 2D. Que es que al final no... El Overture, el Raven... A ver, Raven no es el del Exar, el tío de los cablecitos. Pues seguro. Sí. Es que molaba, porque se sale en el Overture casi de jefe final. Si no recuerdo mal. Y es muy bestia. A mí el Overture me gustaba el hombre lagarto ese, raro que había. Sí, ves, el Raven sale en el sí. No me puedo creer que haya entrado eso, tío. Y... ¿Coño es esto, a ver, yo en al Overture jugaba con Valentine. Y por eso aquí me gusta mucho el color de Ram Lethal de Valentine. De Valentine del Guilty Gear 2. Estoy viendo el Overture y... O sea, parece guay, pero qué coño, tío, estos gráficos tan... O sea, después de acostumbrarse a estos hombre, del site tan guapo. Hombre, ese juego es de 2007 o por ahí, o 2006. Sí, pero no, me estoy metiendo, de me estoy metiendo con el rollo, que no se hace el shading y tal, no con... No, pero es que es de las primeras cosas además que hicieron así 3D y eso. Bueno, antes del Overture hicieron el Battle Fantasia. El Battle Fantasia, sí. Pero ese juego era un poquito rollo hack and slash, Musou. Sí, muy ya bueno, sí. Con el mapa ese que tiene más Musou ese mapa. Con misiones, tío, y está muy chulo. Es que es más Musou. Es una especie de MOBA. O sea, al final lo que tienes que ir haciendo es ir construyendo torres por el escenario que crean minions. Y básicamente tienes que llenar tus... ¿Sabes? Tienes que ganar el escenario, el terreno, a base de construir torres. Sí, es como una batalla, es como un Musou en sí. Es como LOL. Es como el LOL, pero sí. de acción. Pero pegando. Pero pegando. Ahora, siguiente. Hostias. Mr. Pines. Bueno. Luego echáis Alex y Jevil. El revancha. Victorias en total 25. ¿Con el Kaikisuke o el Nagoriyuki? ¿Con quién juego? Con quien tú quieras. Si tienes más controlado que Kaikisuke, píllatelo a ver qué pasa. ¿Con vale, a ver. Qué modo. Tal. Da espectáculo. A ver. Paco Ifi y Jiru en Play 5 y los demás en la 4. ¡Hostias! Vale. Juan, vas con un retraso. Ya, lo he flipas. Pensado, ¿eh? O sea... Pero con retraso de directo, se refiere. Que hace como 30 minutos que hemos dicho eso, ¿sabes? Bueno, igual 30 no, pero... Dale al botoncito en directo. De tal forma, antes he leído que hoy está yendo mal YouTube. No sé a la gente que está aquí qué tal le están yendo. ¿Sabéis que me acabo de dar cuenta ahora que estoy jugando? ¿Qué te está pasando? Sí, estaba ya pegando, ¿eh? O sea, no sé, me acabo de dar cuenta. Ah, coño, que estoy en un combate. Que tengo que concentrarme. Eres como Kojima. Soy como Kojima, no puedo parar de... No puedo parar de luchar. Conectas el cerebro ahí.
Está en modo piloto automático. Sí, sí, es que el cabrón tira las espadas ya como un piloto automático, tío. Tiene unas macros ahí. Sí, sí, sí. Sí, se nota, Neo Seneca, que juegas en Play 5, porque según le damos a luchar, empieza el combate. Nosotros somos, aún estamos en la... Joder, qué cabrón. Somos proletarios todavía. Bueno, yo, soy, yo porque... tengo una PS4 proletaria, una pro. Evil, porque no le dejan, en realidad. Ah, pues, pero porque yo la quiero pagar a plazos, pero no me dejan. A plazos como el... como el Sandra. Alessandra, te estoy viendo. Te estás viendo. ¿Es que Jirus se está pegando? Siempre están Alessandra y Evil haciendo ahí fuera de cámara. Nunca haciendo el chorro. Le voy a dar una patadilla ahora para que se entere. Toma. ¿Ken? Supongo que la va a anunciar ahora. ¿No anuncia un River City Girls 2? Oh, qué bien. Ese era el juego que estaba sin anunciar. ¿Qué? Lo de Limited Ruin. No. River City Girls 2 anunciado para PS5, Xbox Series. ¿Sabéis? ¿Sabéis la tía esta? ¿Cómo se llama la...? No, joder, se me ha ido el nombre. ¿Cómo se llama la tía esta, la banda sonora del... del River City? La del River City. Sí, ¿cómo se llama? No me acuerdo. No sé qué, MacGregor. No sé qué, creo que era MacGregor. Mac algo, pero no sé si Gregor. No, no, yo qué sé, no me acuerdo. Bueno, esa tía. Esa tía en su web, porque tiene una web suya, ponía que estaba trabajando para un juego sin anunciar de esta gente, de WayForward. Pues ya sabemos en cuál es. Pues en 2022. Sí, sí, además ponía que era para 2022. McDuffie, tío. MacGregor, tío. MacGregor, me he hecho todo. McDonald's. Macario. Macario. Con un claro. Va de lucha hoy la cosa. Bueno, hace tiempo ya que habían dicho lo de que podría salir. Me imagino que sea eso a lo que se refería igual Jiru. Así que guay. McDuffie de chocolate blanco. Está guay. Tú, que... pero que es de verdad así, ¿eh? Bien. ¿Me he puesto a jugar? Sí. ¿Por qué? Ah, porque estaba expectando, supongo. Sí, eres la siguiente en la cola. Cuando digáis, le doy. Ya. Ya puedes. No, pero ese no es el Cresta, ¿no? ¿O sí? Sí. Sí, pero voy a jugar con Kai, tío. Venga, dadle. Dejad de llamarle Cresta a todo, tío. Que luego. Es que hay dos. Hay dos. Confundimos a la peña. Hay una Cresta fusionada ahí. Sí. Venga, le vais a llamar Cresta a todo y luego no sé de qué coño vais a estar hablando. Te echas oh un my Cresta. Es lo que sabe Alessandra. Oh my Cresta. My Cresta. Los que hayan visto. Bueno, me alegro, Juan. Onizuka, sabrás lo que somos, Mike Cresta. Me alegro, Juan, de que ya estés con nosotros. Dice que llevaba 9 minutos de retraso. es que antes ha dicho una cosa que he dicho, pero si esto lo hemos dicho hace mazo. Y luego, ya cuando la última ha sido, cuando de repente se pone a decir, sí, claro, soy yo. Y es como, hostia, chaval, bueno, si eso. Hacía como media hora antes habíamos dicho lo de, tú eres Juan Cuesta, no sé qué. ¿Te ha quedado pillado el juego o el directo? ¿El cari? Me imagino que hice el juego. Porque el directo está operativo. ¿Cómo es tan bueno el tema de Mai? O sea, ¿cómo está tan bien? El tema de Mai siempre es brutal en todos los Sí, guilty. En todos los guilty, ¿eh? Pero en este ya o sea, es la cebada. Yo creo que no hay un tema de Mai malo. ¿Meterán a Johnny en este juego? Molaría. Fue el primero que metieron en el XR, creo recordar. No. ¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¿A tu casa? ¿Qué pasa ahora, Bill? Ahora ya no... La ha cagado. Estoy practicando cosas, tío.
con un agarre. Haciendo locuras. Te ha hecho la giruta. La girutada. A ver. Cuando Arc System Works, ¿cuándo va a hacer el juego de lucha de Sonic? A ver. Madre mía. ¿Te imaginas que no hacen el de My Hero Academia y hacen el de Sonic? Es que el de Sonic no lo va a hacer Arc System Works, tío. Hazte la idea. Pero lo podría hacer Team Ninja. Les pega más, tío. Ninja? No sé por qué. ¿Team Ninja? O sea, ¿qué? ¿Cómo que les pega más al Team Ninja, tío? Death or Alive y meten a uno Sonic. Se llama Team, uno se llama el Team Sonic y el otro el Team Ninja, tío. Les pega más. O sea, está haciendo un Doha, pero con Sonic. Ahí, como personaje invitado. Con físicas de pechos. Claro. Hostia, un juego de lucha Yakuza sería la hostia ahí. Pegando hostias con bicicletas. Con. Sí, ¿no? Sí, sí, ¿sabes? No con, sé, con mierdas que te encuentras por ahí. Una papelera. La agarras y empiezas a meter de hostias a otro. Hostias, pues eso, ahora que lo has dicho, en plan. Juego de estos de. Brawler o como se llamen, en plan que te puedes mover por el escenario y tal, eso podría ser gracioso, ¿eh? Un Power Stone de Yakuza. Sí, ese rollo, en plan cogiendo cajas, no sé qué, o como los Grand Battle de One Piece o así, de ese palo. ¡Un panel! Un juego de lucha de Sonic por los Immortal Kombat, con Shadow Full Engi, Sonic amputando brazos con sus giros. Es lo que la saga necesita ahora. A ver, en el Shadow llevas metrallelas y montas en moto, así que lo veo. Cada uno sale sangre, ¿no? De todos modos. No, solo faltaba. Bueno, no sale sangre humana. No sale sangre humana porque cuando disparas a los aliens ahí sí sale sangre verde. Ahí sí pueden. Ah, pero eso no cuenta. Joder, lucha de Medieval. Claro, con Sir Daniel, con puntería Team. Y hay un juego de lucha de Medieval, tío. Se llama PlayStation Battle Royale. Al Star Battle Royale. El personaje de Sir Dan a mí me parece el mejor hecho del juego, porque me está dando el puto alto. Tío, puntería, Team. ¿Cómo se llamaba el de los escudos, tío? El de. Yo les digo. Era el primero, ¿no? Stunga. Sí. Yo les digo, Nine. La ciencia de los escudos. Pon el escudo ahí de Ultimate. Juego de lucha del Puyo Puyo. Te está diciendo Warioles. Sí, los fundes. Eso ya hay, se llama Pocket Fighters. Sí. No, pero podría ser como el Pocket Fighter, porque el Pocket Fighter al final era un juego de lucha que salió de un juego de puzzle. Y yo les digo Nine. La ciencia, los escudos. Y el del hacha. Que le gustan las risas tanto como a él. Le gusta la risa tanto como a mí. Y el de las. La puedes tío, lanzar. La hada esta de las calabazas, tío. Con las criaturas majestáticas. La testículo. Sí. Sí, tío. Juego de lucha de Medieval. Es lo que el mundo necesita, eh. Se ha muerto a levantar. Es verdad, tío. Segundo round, se ha vuelto a levantar. Se ha muerto a levantar. Se ha retrasado todo el tiempo. ¿Qué has hecho? Que fuesen frases en plan como en el Guilty cuando pegas hostias y tal, y que sonase ¿qué has hecho? Cuando le dabas ahí un combo. Como en el Persona 4 Arena, que tienes los announcers que dicen lo que pasa en el combate, pues lo mismo. Bueno, Alberto, es decir que el Pokémon Tournament poco tiene que ver con Tekken. O sea, sí que es el equipo del Tekken, pero el juego no se juega. ¿Cuál era el líder de la sala? ¿Tú lo sigues teniendo apuntado? Voy a dar la copiar y pegar, espero que no haya otra cosa diferente. Vale, no, está la líder de la sala. Supongo que esa es la líder de la sala. Hola.
Había un andaluz, ¿no? Sí, el de... Ese era el de... ¿Quién era el que tenía como acento andaluz, tío? ¿El de la espada mágica? Sí. Ese era el de hecho es el que se mete con el otro del escudo, que son ahí como contraparte. Ya te engañaba ahí vilmente. Débilmente. Ese lo imita bien, Berserker. Venga, va, desempate. Vamos. Y yo les digo, perdón, me he entrado ya se me ha pegado ya esa mierda, tío, con la ciencia de los escudos. Y ya no me la vais a quitar hoy. Y para lo poco que encima juegas ese juego, eh. Pero que no molaría de la hostia ahí con Zarok, tío, que la ulti sea transformarse en el dragón con cara de vieja. No, el dragón tiene su cara, no es cara de vieja, no, tiene su cara. Pues de eso, pero es que la cara de él es cara de vieja, es de folclórica. Sí, es una señora mayor que te va a dar la paga, ¿sabes? No, el juego que haría el juego de lucha de Medieval sería Crystal Dynamics. No, ese el Crystal Dynamics sería el juego de lucha del Gex. Como el otro día. Que por alguna razón la gente... Eso seguro que era alguna coña de algún youtuber y fue gente a spamear. Porque estaban ahí en el de Microsoft spameando todo el rato. No, en el de Square. No, era en el de Microsoft y luego en el de Square siguieron algunos. Muy buena, Alexandra. Yo creo que era en el de Square por lo de Crystal Dynamics. Están con la coña de... ¡Un nuevo ex! ¡Rocío Zarok! Es verdad, tienes razón. Como el principio era lo de Guardianes de la Galaxia, ya no me acordaba que eso era Square Enix. Joder, qué rápido pega, tío. No he jugado. Toy Logic. Venga, Dan, entra. Venga, Dan, entra, venga. Vamos a partirnos el lomo. Entra. Bueno, igual por una vez tengo que ir en contra de mis principios y estar a favor de que gane Giru, fíjate. ¡Hostias! ¿Y tú, Van Panel, no te lo has comprado? Tío, que vale 90 euros este juego. Vale. Oh, bueno. 60. Con el Season Pass. ¿Cómo cuesta? Alexandra ha apostado todo por ti, ¿eh? Que son nada. Estamos en el... Tampoco es que tenga mucho. No le hagas caso, Paco Ify. O sea, el juego vale de salida, o sea, 60. Y he dicho 60 más 30 del Season Pass. Joder, Season Pass, no me oís la frase. Pues eso es lo que han dicho en el chat, tío. Échales la bronca a ellos, que mal informan. Van Fanel lo tiene en PC, no te preocupes, yo me lo voy a comprar en PC. Está a unos 40 euros, una cosa así, me lo compraré. Oh. Así también puedo jugar con Bepitic. Que Bepitic se lo va a comprar en PC también. Sí, Alberto, hay Discord. De hecho, sí, hay verdad. Discord de todos bueno, nosotros. Cada uno tiene. Buena, a ver, mi Discord está un poco muerto. Porque no, la verdad es que no lo usamos para hablar los directos y poco más. Pero, a ver, yo te paso la invitación. La última vez que se usó el Discord de Giru fue para felicitarle su cumpleaños y que la gente picase y empezasen a felicitarle. Para eso es para lo que se usó. Si queréis entrar, a ver, si por mí que entráis y lo aviváis, a mí guay. ¿Sabes? Porque no... No, no Paco Ify no tiene. Bueno, que en verdad este Discord ni siquiera es mío, es el de Pureyer, ¿sabes? Era el Discord de todos hasta que todos se hicieron otro Discord. Joder, si está muerto, tío. Claro, pero están muertos cabrones porque os hacéis todos otro, ¿sabes? Mira, voy a jugar contra Alex, vale. ¿Quieres jugar, Alex? Venga. Espera, pero me cambio de Keko, si quieres. Quítate Ral Lethal, tío. Sí, me voy a cambiar de mundo. No le tortures la mente. Tampoco me viene de eso, no sé.
Ya, pero es que ver, es con, tortura mente a mí. Con, yo ¿quién también ser le prohíbo que me lleve a Ralletal, no quiero que me torture, tío. Cógete a Sol, tío. No, tío, Sol no. Trigger, el mejor tema del juego. Hay alguien pegando a Giro. Me gusta. Molaría que si le pegas, tío, le afecte en la partida ahí, en plan. ¿Te imaginas? De repente se le desconecta la partida. Pues se puede desactivar esa mierda. En plan, se ve que hay gente que le molesta, de verdad. ¿Sabes? A ver, venga, voy a hacer el gañán un rato. Vas a hacer el gañán. Hombre, Alberto, eso no está feo. O sea, cada uno tiene su canal y su propio Discord del canal. No vamos a estar aquí hasta los 50 años usando el Discord del canal de Javi, ¿sabes? Bueno, Javi, lo hicimos a la vez. Lo que pasa es que el que le di al botón fue Javi, así que el dueño del canal es alguien que nunca está en Discord en general, ¿sabes? Pero bueno, tengo todos los derechos para hacer todo, así que es como si fuese mío. Pero ese Discord se hizo en principio Discord para todos, ¿sabes? Hace muchos años. Ya, pero eso cuando era empezó Discord. Antes de que en Discord pudieses hacer el propio servidor los directos y todo, ahora es mejor que cada uno tenga el suyo. Alex, estás por wifi, ¿verdad? Sí. Ya sabes que sí. Hasta que tenga tiempo y lo revise. ¿Lo notas mucho peor? No. Se ha notado. Ha dicho wifi de McDonald's. Estaba a punto, ¿eh? Pero de momento va bien. Estaba a punto, pero de momento. Es un acojonado. Sí, sí, sí. No. Sabes lo que ha pasado, ¿no, Ken? Sí, sí. Ha dicho wifi Alessandra McDonald's. No, McDonald's no. Es Alessandra, no lo voy a decir. No, estaba a punto de decir del McDonald's. Lo que pasa ya, es que no va tan mal. Porque no va como si fuese el McDonald's. Igual va como si fuese el Starbucks. Entonces, pues no digo el McDonald's. Soy una posta. Si hubiéramos sido tú y yo, Ken, wifi de McDonald's. Pero si es Alessandra, es de Starbucks. Es un. Es pesado, soy, esa mierda, ¿eh? En serio. ¿Cómo soy? No pasa nada, pero si es bueno, significa que te respeta. No como claro, a nosotros no. A nosotros no nos respeta. Quiero respetar. ¿Sabes quién nos respeta? Alexandra con los agarres. Ya sabía que lo hace bien. Me gusta. Joder, no sé hacer nada con el pie esto. Oh. Chilena ahí, ¡pum! ¡Golazo! 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 Mankind. Duel 1. Let's rock. Un wifi de Badulak que cumple si suizo perito de todo. El wifi. Yo mato dos, esta vez es persona. Tiene secuela. Secuelas ya. O sea, ahora para hacerte el chiste otra vez, Alessandra, de que estás anclada en la nostalgia. Sí, pero has visto, ahora que está ganando, nos ha quejado de que le hemos hecho reír, ¿te has fijado? Sí. Es un cabroncete. Te echo otra, venga. Esto es como quieras. Perdonadme todos. ¿Eh? Evil, ¿hacemos duelo costras de Kiss? Venga. Ahora. Luego lo hacemos. Es lo que ha dicho. O si quieres Maya, llevar a la Giovanna, que los duelos pues, de Giovanna y Kiss eran chulos, tío. Nada, duelo costra X. Costra X, vale. Es lo que ha dicho Mai cuando ha perdido a Alexandra, para que veas que es japonés. ¿El qué? ¿Qué ha dicho? Con Mene Mina. Ah, ya. También es mucho japonés. Ya te digo, tío. Traductor me llaman ya.
Oye, Dan Máximo, veo mucha excusa por el chat y poco entrar. Joder, a la parte. Poco entrar y luchar, Dale llaves. La clave. Es que viene a por ti, le tienes que tirar llaves. Es mi única opción para la victoria. Y lo bueno es que aunque no ganes, le cabrea, que eso también tiene. Eso también es bien. Wow, es una victoria. Muy potente. Y le como con potencia. No sé, da máximo. Es una pregunta trampa. Porque te acojonas. No usas lo del burst, ¿no? Es que no me acuerdo de las cosas, tío. Es que así te quitas de encima al cabroncete este. Ya, que ya. Presionando. Que era el cuatro botones. Sí. Bueno, puedes hacer. Bueno, era el 3. El dash más un botón más. Y el dash y otro botón. El dash y otro botón. Haces esa combinación a la vez y ya está. A mí me pasa con Jiru que lo gasto tanto, como presiona tanto, lo gasto y ala. Resta, ven aquí. Evil, te pareces al personaje este del Forgotten Walls, tío. Sí, tío. Soy el soldado desconocido. Sí, sí, te pareces al de azul, tío. Bueno, son parecidos los dos, pero. Sí, vamos a dejar a jugar. Bueno, luego que juegue Ikari también, que tendrá ganas, tío. Llevo un sí, rato Ikari ahí. Yo un rato. Sí. Que sí, da máximo, que ya dejo de pincharte. Que lo había leído ya antes, joder. ¿Esto va en serio? Madre mía, estoy viendo, me están saliendo leaks raros. A mí lo de River City no lo he encontrado, espero que sea verdad, ¿eh? Si no me pongo muy triste. Sí, 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 eso es verdad. Buah, esto no sé si es verdad, pero estoy viendo en un sitio que han anunciado un Super Monkey Ball. Sería gracioso. Venga, tú lo vas a sorrir. Bien. Ahí podría haber usado. Mierda. Hola. Hombre, Roque, ¿pero qué haces por aquí? ¿Qué está pasando? Oh, me he equivocado. ¿Te has pasado ya Castlevania? Tío, estaba hasta el capullo ya. Buenas noches a todos ya. Buenas noches, Roque. Tú no te has comprado el juego, Roque, no practicas la videojuegación con nosotros. Hostia, espera, que tengo. Ahora eso estoy oyendo doble. No, más tarde. Ay, el Guilty ya, hostia, es que va, yo no. Cuesta mucho entrar ahí. Tú piensas, Roque, que te puedes meter con Jiru en bicicletación, en plan de. 10 kilómetros y ya con agujetas, no sé tío, qué. Si me dijo que se iba a comprar una estática, tira. Tengo una estática ya. Y está reventado ya. Madre mía, eso es como jugar en el FDA 16 noveno, tío. En emulación de ¡no! Mala. Eso no puede ser el Jiru. Anda, nueva versión del Blood Rain Betrayal. Pues ese juego me gusta a mí. Muy buena. Han anunciado, parece que un River City 0 o algo así. Sí. La verdad
verdad es que esto de Limited Run saben qué tecla tocar. Si sacan un nuevo Blood Rain, tío, ya tengo excusa para volver a subir lo que me apetece. Buena, Giro. Hostia, el silencio flipante, tío. Hostia. No, el burst. No lo he pulsado. Creo bien. Que hemos perdido a Roque, ¿Sí? Sí, se está cachondeando. Se le ha notado la risita. Ay, qué risita. ¿Ves cómo me oyes? Es que se te ha ido como la conexión. Ha habido un momento ahí de pérdida. Adiós. Y es que, tío. Ya nunca me creéis, tío. Desde que no videojuego. Hasta tío, wifi de McDonald's, sí. Claro. Ay, yo ya. Pues madre yo. Mía, qué palizón, tío. En los Guilty Gear, yo entré un poco en los Black Blue, pero un poco. Y ya no lo tocaba. Palizas al Blast Blue confirmada, Roque. Venga, cuando quiera. Sin camiseta. Oye, ya está. No eches con Roque al Blast, o sea, con Giro al Blast Blue, que es un rancio de la hostia. Ya está. ¿Por qué? ¿Pero es esos insultos hacia mi persona? ¿De qué? Cuchillo en la boca y sin camiseta. Pero al Blast Blue, al Continuum Shift, este, que es el bueno. Nada de Chrono Fantasma ni. Ni central. Ya está, ya está, ya estás poniendo, o sea, no sé jugar y estás poniendo encima condiciones. En el que claro. Te ha quitado el grab. Mierda. Guarioles, tío, una cosa solo que te pido y no me la das. Estás agachado. Sí. Mira, ves, ahí Dan Máximo dice lo mismo. El Continuum Shift, tío, el Continuum Shift. Es el bueno. Pues yo al que jugué un poco fue al que salió en One. Al primero que salió en One. Creo que es el Chrono Fantasma. El Chrono Fantasma, sí. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? ¿Quién? Lo digo allí. Ah, me creía que decías a mí por haber hablado del Black Blue. ¿Qué pasó? Black Blue surgió por haber perdido a Sith World los derechos de Guilty Gear. De personajes de Guilty Gear, no de todo Guilty Gear, pero. Este. Toqué muy fuerte, tío. Sí. No, ahora yo. Estoy acabado. No, está jugando. Pues. Espera la máxima, te digo. Uf. Ah, el Chrono Fantasma este es el que tengo en One. Cabrón. ¡No! Bueno. El grito de mordida testicular, ahí está. ¿Por qué no he hecho un sorriu ahí? ¿Por qué no he hecho un sorriu? ¿Por qué estoy jugando con el Kai Kiske este? Estamos haciendo... Queríamos hacer un combate. Estamos haciendo el Cresta. Kaincho. O Crosta. O Kai. O Kai. No sé. Entonces, Evil, a partir de ahora, todos tus avatares y todo son con Cresta, ¿no? Son con cresta todos. Espera, ¿hay alguien con cabeza de caballo? Espera. Ahí está. ¿No? A ver, ¿quién quiere jugar? Ikari hace tiempo que no Ikari. Juega. ¿Con quién? Bueno, ¿contra quién, más bien? Y Alessandra. O Neo SNK, que no ha jugado también hace un siglo, tío. ¿Os ponéis ahí en vuestros piques? Claro.
Ikari, ¿quieres jugar conmigo o con SNK? Que lo ponga en el chat. Venga. Elija él. ¿Quién es el de la cabeza del caballo, tío? Ah, mira, oh, ya he elegido. Quiero jugar contigo. Vale, pues vamos. Me quiere pulir. Venga, vamos allá. Creo que SNK es el de la cabeza. Me avisáis, ¿eh? Yo ya estoy. No, eso no está baneado, pero... Bueno, igual si lo usas Jiru te banea, eso puede ser. ¿Qué tal, Roque? ¿Cómo va? Hola, Alexandra. Buenas. Ay, pues... bueno, espera. ¿Nos damos ya, Jiru? Sí, que llevo dos horas y con el Calebania. Lo he matado. Buah. Dios, el Calebania Pixelar. Qué agonía, tío. Tienes que coger a Ken como mentor. Tenía puesto el directo de fondo y estaba jugando con la Game Boy Advance. El intento que lo he matado porque encontré una forma de matarlo. Hostias, pero, tío. Pero estoy viendo el River City Girls 0 este. Y esto es el juego de Super Nintendo, ¿no? De Super Nintendo, tal cual, sí. Joder. Se lo pueden meter por el culo, ¿no? Han cogido el Ransom. ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué pasa? Que es el... Han cogido el juego de Super. Sí, han cogido... no lo estoy viendo, pero... han cogido en el que sale Kyoko y esto... En el que salen... Y lo han puesto como orígenes o algo el así. El Shin de Ketsukouha. A mí me viene bien, porque el original de Super ya está carillo. Y... Tío, pero tú no tienes un... Super S de 3 NES o algo así. Pero no puedo jugar los juegos si no los tiene, que es ilegal. Ah, pero... Pero que han sacado un 2 también. Qué hostias. Que van a sacar el 2 y el de Super. Vale, tío, eso... tío. Claro. Coño, es que lo estoy viendo ahora, ¿sabes? Pero es que yo no lo he encontrado, que es peor. Que por eso se llama cero trabajo. No sé cómo pega el Angie, tío. La primera vez que juego contra un Angie, tío. Me han puesto a arder, tío, en la esquina. Te han puesto a bailar. Ya ves, pero es que no sé cómo pega ahí. Y te rompe ahí guardia con una mierda ahí. De golpe que te cambia, yo no lo sé. ¿Tiene crossplay el juego este? Joder, tío. Entre Play y PC no, pero entre Play 4 y Play 5 sí. De todas formas, joder, han dicho en una entrevista que no le han medido crossplay porque no les entraba dentro del calendario de desarrollo. Pero que muy posiblemente, o sea, eso lo que quiere dar a entender es que no hay ningún motivo real por el que no lo han metido, simplemente porque no tenían tiempo para hacerlo. Ni putísima idea de cómo parar al Angie Mito, tío. Entonces es posible que lo hagan. Vale, o sea, es posible que... Evil, es que te empieza con la locomía y ya no, lo que pasa es que tiene un golpe que en medio del combo te lo cambia abajo y entonces es muy jodido. En Xbox ni sale ni se le espera. Yo no me lo sé. O sea, ¿tú has visto cómo está la escena japonesa con Xbox? Písimo. ¿Está muertísima o...? Joder. ¿Como siempre? No, peor. Que nunca, sí. Bueno, va, ¿qué opináis del Dream y por qué es el mejor juego de que tal? Joder, tío. Pues, ¿qué opino? Pues es otro juego, otro Souls. Ya está, o sea. Ahora tienes caballo. Te cancelo. Tienes caballo. Roque, ¿qué opinas del Final Fantasy Origins? No sé, no lo sé. Es como un Dark Souls. Final Fantasy Primark. De todo el E3 me estoy enterando hoy de lo de Limited Run y de Refilón y el Elden Ring, que me pasó un amigo el trailer por WhatsApp y me lloro el pene. Ya está. Uf, más hay un partidazo a mí. Felicidades, Evil. Ahora gano el combate. Eso ya es más difícil. Yo soy así, soy como Julio Salinas, lo mejor y lo peor. ¿Han anunciado ya lo de que Microsoft compra a Sega o todavía no? Y la Dreamcast 2. ¿Os acordáis con lo de también con lo de Stadia? Todo el mundo. ¡Buah! ¡Que van a sacar la Dreamcast de Google! La gente es Dios, tío. La Nintendo 64 Mini también va a salir. La Nintendo 64 Pro. Todo el mundo busca la Switch Pro, pero en verdad lo que Nintendo va a sacar es la 64 Pro. Bueno, la 64 Mini podría llegar a salir, ¿sabes? Sería puta mierda, pero podría llegar a salir. Me lo creo más que la Dreamcast 2. La Nintendo 64 Pro tiene aún más memoria de expansión que hace que los juegos se vean aún más resolución, pero vayan peor. Puedes meterle hasta un gigabyte de movida.
Infiera voltio. Oh, tendría que haber cancelado. Qué buena. Es que esa mía los abanicos son más grandes también. Más grandes que qué. Porque más grandes. ¿Sabes? Es una proporción que lo estás comparando con algo. Más grandes que los que tenía en otro juego. No sé. Los recuerdo más pequeños. ¿No os parece que el Angie tiene la cabeza pequeña? O sea, como que. Tenía ropa muy grande, sin hombrera, lo comía. Dice Wario, el 64 mini no se puede ver porque se emula como la mierda. Eso da igual, lo pones que se emule con el Project 64 como le gusta a todo el mundo y nadie se va a quejar. O sea. Había juegos de 64 en la Wii. A ver, no sé cómo será ir a la emulación del 64 Wii, pero que iba bien, ¿no? Todo. Bueno, a ver, la cosa de la emulación de 64 en Wii es que solo había X juegos. O sea, es decir, tú a ese emulador le inyectabas otras ROMs y reventaba eso por todos lados. Porque el emulador estaba como muy centrado en. O sea, sí, eso es. A ver, ¿con quién me pego? O sea, ¿a quién le hago la luchación? Había alguien que así lleva mucho sin jugar. ¿Qué bien? Ikari, pero acaba de jugar. No, eso Ikari. No sé. Yo necesito que alguien me. Alexandra, ¿eres tú la del cabeza a caballo? Que es el Neo SNK. Joder. Lo he dicho antes. Ah, es que con tanto. ¿Estáis echando otra? Es que he ganado yo una, tío. Pues si me ha echado esta mierda. Qué emocionante, mira ahí. Podemos ir viendo cómo va perdiendo vida poco a poco. De la hostia, tío. Pegarle una patada voladora. Es que encima el muñeco de Neo SNK se mueve como súper raro, tío. Por eso me hace gracia. No, guay, yo ya no he hecho más hoy, ¿eh? ¿Qué pasa? Uf. ¡Ahí, gestos! Hostia, es que mal se controla esto. Pues hace una reverencia. Decir hola. Hostia, cómo se teleporta la peña, tío. ¡Ay! Tío, sí, qué feo es tu muñeco, tío. ¿El mío? Los de toda la gente ahí en plan carismáticos y el tío es súper sin más. Pero tío, ¿qué problema tiene? ¿Dónde está la pelota, tío? Muy buena, Ikari, muy buena. Wow, gran combate, ¿eh? Me ha gustado. Sí. Vosotros no lo habéis visto, pero para mí ha sido la hostia, he ganado y todo. Gana Emily y no se ve, tío. Es que. Me ha subido la moral, tío. Esto pasó en el otro directo, tío, que yo hice un combate súper guapo. No me acuerdo con quién fue, porque además me suena también que fue con Ikari. Ah, pero tenemos la repetición, tío. Ojo, yo el combate se lo tengo guardado porque hubo que streamear la Jiru, así que ese stream todavía lo tengo. Y estoy casi seguro. Yo me voy a poner aquí. Ikari. Pero bueno, claro, era de antes de que fuesen unos encocados. Ahora ya. ¡Hostias! ¿Qué? ¿Cómo ha hecho eso de la cabeza, tío? Ahí viene SNK. Porque tú no puedes hacer esas cosas, tío. Este tiene ganas de la revancha. Nos ha quedado a gusto con lo de antes. Entonces, ¿Jiru ha subido a la planta de los dioses? Sí. Sí. Le han partido el lomo. me subí a la planta de los dioses, me partieron el lomo, me bajaron, volví a subir, partí yo el lomo, dejé de jugar y cuando he vuelto a jugar hoy... Ya no está. O sea, es como que pues, solo puedes estar un tiempo. Si no juegas, te echan. Pero si esos combates están subidos al máximo. Lo que pasa es que está en una emisión oculta. Pero ¿para qué quieres que suba eso? Si solo fue un combate que sí, que estuvo guay, pero que me da. Sí, fue el Avanfan. Me tengo que concentrar contra este hombre, que este hombre está. Este está muy enfocado. Ese, entonces eras tú, Van Funnel. Pues ese combate que sepas que sí se grabó, o sea, está en la emisión que tengo ahí. Lo que pasa es que no se vio en el directo de Jiru.
Está casi perfecto. Buenas, Chemeister. Emilia, Kitty y Kari es mucho de controlar los wake-ups con el especial este del anillo. ¿Qué te he dicho de los agarres? A ver, que te los voy a quitar del juego. O sea, mañana te vas a conectar al juego y vas a ver que ya no tienes agarres. Que no tienes. Que ha habido un parche y ya no están. ¿El Dragon Ball Fighter está muriendo o...? A ver que... A ver, ha salido este juego y ahora está la gente... Sí, a ver qué pasa este 3. Porque hay rumores de que van a anunciar el Season 4. Pero a mí me ha sorprendido que mucha gente se ha movido del Fighters al Guilty. Y eso que el Guilty no tiene Gokus, ¿sabes? Tiene muñeco. Hostia, ¿soy yo? ¿O a Neo no le he visto tirar un solo especial? Con ese personaje no son muy difíciles o te venden, no sé. No los entrenan no. Combo. ¿Habéis quejado del River City 0, cabrones? La carga traducido ya mola, tío. Bueno, sí, porque la verdad es que la traducción esa que tenía daba toda la tristeza, chaval. Algún día, pero es juegazo, tío. Acabo de verlo yo ahora, digo, hostia, voy a... ¿Qué dices? Ese lo tengo pendiente. ¡Ha habido! ¿Qué ha pasado? ¿Qué me ha tirado un especial? ¿Qué ha dicho Jiru? Hostia, el Neo no tira especiales. Y digo, a lo mejor es que no sabe o tal. Y se ha pegado la vacilada y la han pegado. Se ha pegado la vacilada. Y lo ha reventado. Mira, llevaba todo el directo sin usar especiales para decirte, mira, sin especiales. No los necesito contigo. Te has puesto a lo gracioso y ala. Ala. Pero ha casi una boca chanclada de esas típicas. ¿O no, pero me ha gustado. Ha porque... sido una duda real. Hostia, que existen, pues te lo vas a comer, cabrón. ¿Sabes? Joder, pero es que te va a pillar ultra desprevenido porque ves que nunca los usas y dices, hostia. Es una buena técnica al final. Lagarto. Joder, qué bien se mueve y qué bien usa el... el Roman Cancel, tío. El agarre. Mira que lo sabía, estaba dando ya el botoncito, tío. Un agarre, tío. Estaba dando ya el puto botoncito, tío, porque sabía que me iba a venir con un agarre. Es que de verdad, tío.
Es la técnica definitiva contra Jiru, Roman cancel y agarre, tío. Eso me lo apunto, tío. Venga, Alberto, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Yo sigo sin ver dónde encontráis lo del River City, te lo juro, que alguien me lo pase. Joder, espera, te lo pides y te lo paso. Lo he pedido ahí 7 veces, te lo juro, lo busco todo el rato y no lo encuentro. ¿Dónde coño lo han puesto? Ramón Cancel. Lo han puesto, bueno, pues en... Yo lo veo en Twitter, que me han etiquetado con eso, porque saben que me mola. Anda, mándaselo a Alessandra. A ver si se calla ya. El Ken, si no es de Nanko. Viva Nanko Ken. También ya, parece que no van a sacar todos los Shantais para... Ya no me reacciona. No, está abajo de forma. Te lo comes. No se lo come. Oh, qué bueno, tío. ¿Que van a sacar todos los Shantae para qué? Sí. Me flipa para la cantidad de uso en un Roman. El Shantae del 1 al... Hostia, pues eso me interesa, que algunos ya eran difíciles de conseguir. Todos los Shantae. Ramón Cancel. Me gusta. Acuario, el Ramón Cancel. Joder, Evil. Luego dices que yo no estoy atento, ¿eh? Ay, Dios, acabo de ver el chat, hijo puta. Pero yo joder, me estoy matando, tío. Ya lo he encontrado. A ver, Alessandra, ¿todos los Shantae en un pack? Venga, Igari. Igari, no te echo la última. Te echo la última y nos vamos. Pero son todos, incluso el de Game Boy. ¿Pero Limited Run? No. Mira, es el que he puesto en el desktop. Okay. Bueno, pone Limited Run Way Forward, así que. Ah, vale, eso no lo he visto. Vale, pues. En pues eso que has puesto. Le echar un ojo. A mí me interesa, porque ya digo, algunos ya es cojones. Yo tengo uno en 3DS y otro en Vita. Y creo que ya está. Pues así tengo los demás. Tendrás el de 3DS, que solo hay uno, y el otro es el penúltimo. Lo que pasa es que 3DS compré uno digital, que es el único Santa que he jugado. Uno compré digital y luego salió el de el físico, uno que no sé cuál es. Esto es de Limited Ruin, ¿no? Lo de Limited Ruin, me imagino. Limited Eso es, Ruin. Esa es la putada, tío. Que a mí no me gusta hacer como Roque. Una pregunta, a ver, yo es que no me he enterado muy bien de qué va la movida de los Limited Run. Que es que van sacando cosas como en plan recopilatorio. No, sacan son juegos en físico exclusivos. Sí. Que la edición física solo la tienen ellos y es de tirada limitada. Aprovechando el estanterismo. Y sacan el Katana Zero también. El Katana Zero, guay, tío. La exclusividad es territorial, o sea, la tienen en América, pero en luego, Estados Unidos. Luego, por ejemplo, un juego que saca Limited Run Games, pero pueden sacar en Europa o en Asia o... Es jugártela. Pero el Katana Zero me mola, por ejemplo. Pues River City que el 0 mola mucho, tío. Y el 2 también. Mira, ojalá le pusieran online, tío. Así podrías volver a la videojuegación conmigo, Rock. Tenemos por ahí, yo tengo por ahí pendiente juego para jugar contigo. Pero no puede. Sí, te echo de menos, tío. Todas las parejas son activas de los demás, menos la mía, que se ha ido, tío. Me ha dejado. No, Jimmy también, que. Jimmy está missing in action, Pero si Jimmy ha hecho directos. Sí, pero desde que jugamos al D&D nos ha vuelto a pasar por aquí. Sí, eso es verdad, porque el otro día le vi que estaba haciendo directos y digo, coño, que vuelva a estar vivo. Y no se pasa por aquí. A ver, se fue de vacaciones. Se nota que la pareja más sólida es Kenny y Alessandra, ¿eh? Por esto somos unos... Vamos. Evil, te he cambiado por una bici porque a ti no te puedo montar. Hablando de eso. Me cago en mi puta vida. ¿Para qué hablas, Evil? ¿Para qué hablas? ¿Para qué hablas, tío? Mejor haberme callado. Menudo hachazo me ha dado el cabrón. Luego dicen que el Roque, fíjate del Roque, madre mía. Pero a Evil también te lo puedes montar. Ya está el otro, ya está el otro. Ya con sus fantasías. Cago en 10. Y ya sabes cómo se ponen para que les invitas. Es que desde que no te descubrió. Desde que no te descubrió una cena de sexo en el World of Illusion, sí. Ya se retrató. Ah, sí.
y han puesto otra cosa golosa para los estanteristas, que es el Castlevania Requiem, que lleva el Rondo Blood y el Symphony of the Night en físico, creado para estanteristas. Pero que es el mismo que es lo mismo que en PSP, ¿no? Entiendo. Hostias, creo que no, que son los 2D. Como sea el de PSP. El de PSP mejor. Bueno, mi SNK, me gusta mucho jugar contigo, le damos cuando quieras. Me avisas por Twitter o por Steam o por la Play, por donde me veas y le damos. Joder, ahora se me ha olvidado, tío. Evil, no puedes subir ese juego. ¿Cuál no puedo subir? Que si ya lo íbamos a subir Alexandra y yo. ¿Pero cuál, tío? Ah, bueno, el no sé. Tachi no banca. Ah, bueno, puedes subirlo, tío. Así lo íbamos a subir. ¿Te acuerdas que, no te acuerdas que lo estuvimos jugando? Que sí, te estoy troceando. Lo que pasa es que igual es dentro de 3 años, ¿sabes? Pero yo no tengo canal de YouTube, yo no puedo quitar nada. Bueno, mejor aparece en una noche el pulpo, yo qué sé. Ahí está. No, pero eso no, está lo permitido. Lo que pasa es que, bueno, me puedo pasar a atormentaros mientras jugáis. Seguro. Si es noche del pulpo, iba a ser muy mala y iba a decir, bueno, mientras no sea como en otros directos de River City que están curándose por rato. Sí, que van a solo hacen más que ir a farmacias, tío. Farmacia. Qué falta de respeto al juego, tío. Sí, sí, sí. No sé, tío. Así no, así no es como se juega. Pero es que hay que entenderlo. Roque es un jugador que asegura su partida. Muy buena, Ikari. Y asegurarla. Nos echamos la última, si quieres. Llevar botiquines. Tanqueo de pecho. Ahí está. Luego me dices a mí en el Phalanx. Yo lo que quiero es un otro directo con carrera ahí al vuelo Filucio. Quiero una carrera revancha, tío. Me puso triste la partida. Tenemos que hacer más carreras, pero como Roque nunca quiere. El Roque es que Roque no, oye, que Roque no está, tío. Que estamos ahí poniendo a parir y no está. Hay que esperar a que. Ya lo he notado. Le estaba poniendo mucho a parir y no, joder, digo, no contesta. Ha dicho que ahora viene, joder. Y estamos ahí todos poniéndolo verde cuando no está. Hay que esperar. Oh, eso es lo mejor, tío. No, cuando estés mejor. No, cuando no estés mejor. Las cosas de cara. Nah. Si a ti te gustan las cosas de culo, de cara no te gusta nada. Pero de culo en plan placer, si es para cosas malas, ¿no? Te quejarás, no he dicho nada de los culos de estos personajes. Joder, el otro día vi una foto y me acordé de ti. Porque era el moquete de los cazafantasmas. Era una figura del moquete de los cazafantasmas. ¿Y qué coño tiene que ver eso conmigo, hijo de puta? Pues joder, que le hicieron culo, tío, culo prieto, tío, y me acordé de que él. Ah, vale. Joder, es que no das más datos y dices, vi una foto del moquete del cazafantasmas y me acordé de ti, hijo de puta. No puede que te parezcas tú, coño. Con el puto asco que da el bicho encima. Muy buena, Ikari. Mira, antes que preguntaban por aquí, va a enseñar lo de los extras. De hecho, en las privadas no se puede. No se puede pescar. Curioso. Sácate la caña, tío. Pues a ver, tú vienes aquí, colección pesca. Lo puedes hacer también desde el lobby. Entonces, esto es como en el Fighters. Esto es como sacar los premios del Fighters. Y tú pescas, te cuesta un dinero que desbloqueas del juego. Y cada vez que te dan. ¿Sabéis ahí qué pone garantizado? Los peces raros. Los peces raros son. Que he sacado ítems repetidos. O sea, que ya tengo. Entonces, en lugar de darte el ítem, te dan un pez raro. Y cada 10 peces raros, te aseguras de que te dan un ítem que no tienes. Y ahora esto es la muerte. Pues ya porque... te dan cantidad de raros, tío. ¿100.000, no, tío? ¿Pescaditos? Que te ríes, loco. Una cosa que han puesto en el chat. Además, que va por ti. Ay.
Entonces esto es como en el Strife. Uy, el Strife. El Strife es este. Esto es como en el Exar. Que tienes. Joder, como. Que tienes aquí la galería. Y bueno, pues eso, desbloqueas ilustraciones, artworks. Mira, Potemkin. Y no mola que lo flipas. ¿Temas? ¿Las ilustraciones? ¿O también están en...? ¿Cómo? ¿O son pesca también? Son pesca, todo esto es pesca. Entonces, tienes aquí, pues eso, temas del Exar, del Izuka... Ahora vas y lo pescas. Opening. Pero esto es el opening de la historia. Preguntaba a Leirip si los Counter Slash, Burbet, todas esas palabras molestan cuando estás jugando. La verdad que no, porque se pone un poquito a veces a cámara lenta y te ayuda un poco incluso. Te ayuda, te ayuda. Se puede quitar, ¿no? De todos modos. El sonido, quiero decir. No sé. O sea, ayuda, a mí me parece ayuda de la hostia. Tío. En los, a ver, en los, no, y en los juegos de System Wars, como por ejemplo cuando entras en Counter, puedes hacer combos que no puedes hacer si no entras en Counter y cosas así. Es importante que te avise el juego de que has entrado en Counter, porque es que si no, no te enteras. Siempre es lo mismo en los Guilty Gear clásicos, en Blast Blue pasa lo mismo. Es cuando haces un Counter, cambia por completo las opciones que tienes en el combo. Entonces te tienes que enterar, ¿sabes? Tienes que tener un aviso. Es muy arcade. La verdad es que eso es una cosa muy arcade, lo hacen mucho los juegos arcade. Y es muy japonés, lo de tener indicadores, bestias. Además, esto le da esa espectacularidad y le da. O sea, todo está bien pensado. Es como cuando juegas a una traga perra de estas japonesas y empiezas a tener todo indicadores por todos lados y lucecitas de colores y tal. Sí. Primero, da gustito. Segundo, llama la atención. Tercero, te ayuda a concentrarte. O sea, te ayuda con menos. Prestando menos atención, eres más consciente de lo que está pasando. Porque te salta la cara todo el rato. Y cuando no estás jugando y no conoces el juego, igual parece un poco confuso y un poco molesto, pero si estás jugando y estás metido, es la hostia. O sea, porque ayuda mucho, o sea, no es una tontería, ayuda un montón. A mí me encanta. A ver, si yo te lo decía, digo, hostia, me cuesta ver cosas, sobre todo con tu Ralleta, con otros personajes, pues ya no veo más el juego. Porque también tú juegas con eso, ¿no? Lo de las explosiones, meter mierda ahí, no sabes por dónde vas a atacar y es una de las, bueno, de, la, claro, de los potenciales, ¿no? Es como, eso pasa mucho también en el Fighters, en Dragon Ball Fighters, hay muchos setups de a la hora de entrar a alguien que son básicamente soltar mierda en pantalla para que no se vea nada y puedas entrar al otro porque el otro, ¿sabes? Tiene mucha mierda visual en pantalla y no es capaz de ver. Es como lo típico del Fighters de tirar un beam con una asistencia para luego meter un Dragon Rush. O lo de tirar la Danger Zone de Piccolo, ¿sabes? Con las granaditas y entonces eso empieza a explotar y cuando te está explotando todo y no ves nada, puedes entrar por arriba o por abajo porque el otro lo va a ver mal. Entonces casi que tienes ahí un 50-50 porque tú le vas a atacar al otro y el otro tiene dificultad para ver si le vas por arriba o por abajo. Estás todo estudiado, o sea, es parte del juego, es parte de la jugabilidad. Mira, aquí tienes los trailers de bueno, pues esto lo puedes ver en YouTube también, ¿sabes? Pero pues lo tienes, por ejemplo. Yo ayer flipaba, por ejemplo, Potemkin es muy lento, pero es que te pilló con la llave en el aire, tío. Te pilla dos agarres bien pillados y te ha matado. Potemkin. Iba a decir tres, pero no, con dos te ha matado. Claro, tú le tienes que fonear, le tienes que ir de lejos, puteándolo, y es que como le dejes, te la puede liar, pero madre mía. Buenas noches, Adrián. Gracias. Me lo he pasado muy bien, la verdad. Creo que se ha notado que me lo he pasado genial. En tu salsa. Es que además este juego, vamos, o sea... Y este tema, el tema principal de este juego. Lo que me ha flipado es lo que te decía antes, la cantidad de detalles que tiene, que los dejas quietos de pie tienen una animación especial, agachados tienen otra, cuando están un rato quietos, personajes como Kai te salta distinto hacia adelante que hacia atrás, y son detalles muy bestias, tío. Aquí tiene a Goriyugi y tiene más espadas de las que luego tiene el juego, ¿eh? Sí. No es... Coming 2020, es verdad.
Todavía me acuerdo de eso. Y estamos a mediados de 2021. Me encanta. De Vietnam. Ya sabéis que en esto siempre se pillan las manos, tío. Sí. Ah, no, además con el COVID de por medio y tal. Así COVID como... y aparte que este juego ha tenido curro. Yo simplemente, es lo que hablábamos antes, el código online de este juego es la puta hostia, tío. Cuidado, que te meten ban. Sí, eso estaba pensando. Muy historia se divide en varios capítulos, 20.000. Nada. Ah, por cierto, tengo. Lo he dicho al principio, pero lo comento ya. Tengo el Proletario y Parásito, la secuela 2. No sé. Igual. El, y la demo del final, que ya funciona. Que no, hostia, que no funciona. Yo quiero ver esa demo, tío. Que la juegues tú en directo, tío. ¡No funciona! Es la hostia. Han subido la demo del juego y está reventada, o sea. Pero no... yo creo que es que la han subido antes de lo que debía, ¿no? Algo. Porque que estuviese ya de repente ha sido raro, ¿no? No sé. No, pero tú te vas al Twitter. Pero se han disculpado, tío. Tú te vas al Twitter de esta gente. Y dicen que estaba mal. Que lo arreglaran. Que sí, pero. Yo creo que van a hacer rework, o sea, y van a cambiar los personajes. Es desastroso. Entras y ya no está la camiseta. Ha sido desastroso, tío, hasta porque han puesto la demo y no funciona. Es que es, me parece. Van a cambiar los personajes, tío, Ken, seguro. Va a coger el editor y va a decir, hostia, menuda puta mierda hice, tío. Tío, qué mal esto... se ve. Qué mal se ve el título, tío, encima. Y qué título más feo, o sea, Stranger of Paradise. Es que el nombre no pega, tío. Pega para un No More Heroes, ¿no? Pero para eso no. Por eso han puesto lo de Final Fantasy debajo, por si acaso. Pues nada, el domingo igual, pues eso, jugamos al Ratchet. Me está gustando de la hostia. Es mucho mejor que el anterior. Mucho mejor que el de Hombre, tiene furros. El otro también. Sí, pero furros, tía. Con furros todo mejora, ¿no? Hombre, Roque. ¿Qué pasa? Ahora ya no me acuerdo de todo lo que le estabais diciendo. Te estábamos, tío, poniendo a parir y te has largado y ahora no me acuerdo de todo lo ya, que ya, yo tampoco me acuerdo qué era, tío. No pasa nada, está el directo, se ha quedado grabado. Hago un 10. Ahora rebobinamos. Pues nada, estamos hablando de botiquines y farmacias y eso. Pues me he ido, tío, porque he visto una. Bueno, iba a contar la historia. Venga, venga, vez. Cuenta tu aventura y cerramos. Bueno, porque estaba aquí sentado en el suelo en posición de videojuegación con el Castlevania. Y hostia, de reojo veo algo moverse, una cucaracha. Es y que me ha pillado sin chanclas para matarlas y me he ido. Sin chanclas para tirar, te ha pillado sin munición. Claro, he ido por ahí a buscar las chanclas, no las encontraba. Encontré un bote de matón, estaba vacío. Cuando has vuelto ya no estaba vacío. ¿De qué? ¿Un bote de qué? De matón, de cucal, de mierda. Ah, joder. Y nada, esa ha sido mi aventura. ¿Cuánta aventura por una puta cucaracha, no? Sí, aventura cucaracha. No, no, no. O sea, una puta cucaracha. Las cucarachas, y más en verano, ¿sabes? Si... Dado voz de cucaracha. Si ves una, bueno. Si ya ves dos, dices, estoy jodido. No, vivo en un primero y en verano solo tener. No, o sea, y no me acojonó con eso y luego la que maté no volvió a aparecer nunca más. Yo antes, donde vivía antes, era un edificio muy antiguo, tiene más de 100 y pico años. Y es todo de madera, donde vivía antes, ¿no? Y los veranos eran horribles. En un cuarto piso, tío, los veranos era horrible, pero horrible. Además, cucarachas de estas de las rubias, tío, asqueroso. O sea, si en un cuarto tienes, no quiero pensar el del primero. El primero. Estaba pasando. Sí. Uf. Y eso. No, pero desde que me mudé, no, aquí cero problemas, eso. La verdad. Cucaracha no banca, tío. ¿Qué? No, ¿Qué conversaciones hagamos siempre en los directos? Sí, 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 para despedirnos. Sí, este off-topic ahí ha sido brutal. Es que aquí vale todo. ¿Qué tal llevas la circuncisión? Arañas. Aquí hay muchas ¿Qué arañas. ¿Coño dices? Que... Nada, yo capucha drogado. ¿Quién está drogado? ¿Quién está borracho ya? Está borracho. Ay. Pues nada, chavales, que eso. Que Proletario y Parásito, eso. Posiblemente. No prometo nada, pero posiblemente. Uf, va a rotar muy fuerte. Todos lo sabemos, tío. Además, seguro que Star Wars, en capítulos anteriores. Largo y hace calor. Estos son dos fantasmas. Hace mucho calor, tío. Hace mucho calor. Ponte a hacer un directo de 4 horas con calor. Podemos hacer ya una lista de juegos no jugados por Jiru, tío. Yo tengo, porque si no se lo olvidan. Oh, tropeado.
Hostia, el Returnal. El Returnal. Me gustaría ese también. Ese también está en la lista. Y yo llevo 2 días, tú, lo tuyo, Ken, puede ser ya espectacular, tío. Lo que sepas, tío. Lo que sabes que habrás dropeado, tío. Bueno, yo he dropeado la vida. Pero llevo apuntando muy poco. La vida. También tengo un listado de cuando tenga NES, tío, para que juegue. Pero eso entre tu listado y los del chat, que también tienen buena memoria para esas cosas, sacas una lista casi acurate. Yo te digo que 30 o así sí. Sale, ¿eh? Entre Kent y Juan Cuesta, que se ha visto todo el canal, toda la historia del canal, ¿ya? O sea, yo... Es que además te pones a ver algún directo antiguo y siempre es en plan de... ¡Oh, sí, pues yo podría jugar este juego, ¿eh? No sé qué, sí, sí! Y luego se te olvida la semana siguiente. ¿Dónde está Mionechambara Origin? Pues mira, Mionechambara Origin, dame un segundo. Creo que lo tengo instalado y todo. Y el día que haga el Gohan aquí, 300 personas viendo a Jirumato, tío. No creo. Es un meme, pero que ha trascendido. Ya es un meme de internet. Ya te digo. Ya no es un meme del canal, es un meme de internet. Bueno, ¿y el torneito del Breakers qué? Casi otro meme. La semana, esta de domingo era, según tú, Evil. No, hombre, yo dije uno o dos domingos, tío, pero ya pues era un poco para que se animara la gente a jugar. Si es que creo que yo soy el que más ha jugado y jugué con Giru la última vez. Bueno, y yo la maratón, ya me preparé todos los juegos de la próxima maratón y aquí no se fija. Y ya se te han olvidado. Ah, pero eso no importa, el juego lo jugar. Sí, está instalado. O sea, el Lone Chambara lo tengo ready, o sea, cualquier día. La culpa es de Jimmy, no sé por qué estamos discutiendo aquí. Si no puede pobre Jimmy, tío, le vamos es a echar brutal, la culpa de todo al hombre. Es brutal. No, pero si Jimmy Chambara, no puede. El Onechambara Origin, tío, que no me funcionaba la Play 4, que metieron un parche. La 1.03. Cuando metieron la 1.03 ya no podía jugar en la Play 4. Porque cascaba al abrirlo. Porque el juego es japonés y tiene un problema ahí con las fuentes. Y a no ser que si ponía la consola en japonés, en ese caso sí funcionaba. Pero en cualquier otro no. Y en Play 5 va sin problemas. Está pidiendo este juego. Funoichi, hostias, tío. Chaval, pero que no me acordaba de esto. 15 horas de juego, 99, 99 y 44. Tío, ¿cómo estoy tan enfermo? Pues este joder, juego... Joder, si me acuerdo que tú me pediste ayuda para traducir cosas de este juego y te estoy ayudando la temporada. No me acordaba. Este juego, creo que lo estuve jugando el verano del año pasado. Yo me acuerdo de cuando no te iba, que eso sí que estuvo. Un verano, sí, hace un año de esto. Sí, hace un año ya. Hostias, creo que... Eso era la dificultad. No, es empezar un nuevo juego. ¿Esto qué es? Vale. New game, no la dificultad normal y... o difícil. Vale, sí. La dificultad y no puedes elegir la de la mitad. Esta tía, la desbloqueas. Para sacar a esta tía tienes que pasarte todos los coliseos del juego. Y para eso tienes que tener los personajes al 99. O casi. Súper chungo desbloquear a esta tía. Bueno, más que chungo es muy tedioso. Mira, eso también era normal. Se ve que Limited Run también saca el Contra Collection, el Anniversary Collection. Sin piso, sí. Pero tú lo tienes, tú tienes el occidental, ¿no? Descargado. Yo tengo el físico japonés. Este juego es la hostia. Este lo quiero subir porque este juego... No me acuerdo jugar. Pero bueno, este juego es la puta caña, tío. Súper divertido, yo creo que es el mejor en Chambra. Bueno, el Z2 Chaos también está muy bien. Yo debería jugar a esto, Giro. Es el tipo de juego que me mola, tío. No me acuerdo de cómo se jugaba, tío. O sea, ¿cómo se hacía el especial? Es que no me acuerdo de nada. ¿Dos botones a la vez? Sí. Cuando lo suba me acordaré, ¿vale? Pero este juego es la puta crema. Los Sonic Chambara han llegado a un punto en el que son muy buenos juegos, ¿eh? Ya digo, o sea, han pasado de ser kusoges mugrosos a ser juegos muy divertidos, tío. Pues eso, este juego lo subiré en algún momento. Y eso, el Final Fantasy este del Primark no funciona. Así que nada. Es que te lo tienes que volver a bajar.
Que no, hostias. Que no fue un K. Pues nada, chavales, venga, ahora sí que sí. Nos vemos el domingo. Ah, por cierto, Icar y Neo, y los que queráis, ¿vale? Los que tengáis el juego, me decís y jugamos al Guilty. Que yo estoy ansioso. Se lo estoy por el Discord, que así lo revivís. Exacto. Sí, sí. Porque además en el Discord puede entrar la peña y hablar. En el Discord este. Sí. Y también se juega Virtua Fighter, ¿eh? Hay mucha peña que está jugando. Que también podemos. A lo que sea. O sea, al Breakers, a. A lo que. Al Breakers. Oye, podemos practicar así al Breakers ahí. A lo que daba. A full. Pues nada, chavales. Que eso. Que buenas noches. Agur. Buenas noches. Adiós. A ver, ¿dónde está aquí el botón? Así, aquí.